El tema del tiempo es muy importante entenderlo, porque nos permite entender la esencia del nombre de nuestro Creador. Cuando Yahweh Elohim sacó a su pueblo de Mizraim, es decir, de Egipto, él restauró su nombre, pero también restauró su tiempo. El Creador, por ejemplo, para poder libertar a su pueblo, les hizo celebrar sus fiestas, señalándole fechas para cada una de esas moedín o fiestas. Y es que el tiempo de nuestro Creador está basado en sus fiestas. Hoy el gran Elohim de Israel, el gran Yahweh, se está mostrando, llamando a su pueblo a salir de la gran Babilonia. ¿Y cómo es que está sacando a su pueblo de Babilonia? Está sacándolo haciéndoles conocer su nombre. Y asimismo está haciéndoles conocer también su tiempo Kadosh. Estos dos puntos son fundamentales y van de la mano en la gran y última restauración que el Todopoderoso de Israel está haciendo antes de su venida. El tema del día de hoy lleva por título Pensará en cambiar los tiempos y está basado en el pasuk que se encuentra en el libro de Daniel 7:25. Vamos a leer el pasaje y vamos a poder leer allí lo que dice. Nos dice lo siguiente: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los kadoshim del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la Torah. Daniyahu, inspirado por Yahweh, en su Ruach HaKodesh, profetizó que el cuerno pequeño de la cuarta bestia, entre otras cosas, iba a cambiar los tiempos del Creador. Ahora, la palabra tiempos en hebreo, originalmente, como estaba escrito, proviene de la palabra hebrea moedim. La palabra moedim significa tiempos, y su singular vendría a ser la palabra moed. Moed, si nosotros vemos en un diccionario hebreo, como puede ser este diccionario de Strong, ¿ya? Entonces, moed significa tiempo, ¿ya? Entonces, ese es el tiempo del Creador. Pero como vemos aquí, el tiempo del Creador vendría a ser un tiempo, ¿qué dice aquí? Un tiempo fijo, ¿ya? Entonces, el tiempo del Creador no es un tiempo que varía. Si el Creador estableció, ¿no? Por ejemplo, sus días de fiesta, sus moedín, ¿ya? Entonces, estas moedín, en realidad, Él lo señaló en una fecha, ¿ya? Entonces, si son 7 fiestas en el año, en realidad que están divididos en dos grandes grupos, las fiestas primaverales y las fiestas otoñales. En las fiestas primaverales él determinó allí entonces las fechas para cada una de estas fiestas, en las cuales se cumplen dentro de la estación de la primavera. Así también ocurre también entonces en las fiestas otoñales, ¿no?, que ocurren en la estación del otoño. Bueno, por ejemplo, ¿no?, comenzando con la primera Moed, la primera fiesta que el Creador señaló, el que vendría a ser la fiesta del Pesach. Ya, entonces esta fiesta, esta Moed, el Creador señaló que se tenía que conmemorar el 14 del primer mes. Entonces esa fecha es fija, el Creador no lo mueve. Ahora, el calendario romano le ha dado el nombre de Pascua a esta fiesta, ¿ya? Pero si usted se puede dar cuenta, la Pascua que ahora celebran los cristianos, en realidad en un año puede caer en el mes de marzo y en otro año puede caer en el mes de abril, ¿no? Es decir, como usted puede ver, entonces no se encuentra en una fecha fija. ¿Y esto por qué está ocurriendo? ¿No? Porque el calendario romano, que está conmemorando la fiesta de la Pascua, en realidad no está conmemorando la verdadera fiesta de Yahweh, que vendría a ser la fiesta del Pesaj,
ya en este caso, ya, y la cual se determina en un tiempo fijo. Muy bien, ahora los días de Shabbat también igual son días de fiesta también, al igual que los Moedín, ¿ya? Y el creador también igual ha determinado para sus días de Shabbat, tanto mensual, al comenzar el mes, conocido como Rosh Chodesh, y también los Shabbat semanal, también les ha dado fecha, ¿ya? Y la fecha de su Shabbat también son fijos y no varían. Muy bien, entonces, en cambio, en el calendario romano esto no se cumple. Nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, el calendario romano que en un mes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si consideramos que Shabbat sea el día sábado, vamos a ver que el sábado en un mes, entonces está cayendo en unas fechas que en el siguiente mes ya no está cayendo en esas mismas fechas, ya varía, ya es otras fechas, ¿no? Entonces, es diferente en realidad, ya, el calendario romano con el calendario del Creador. También vamos a ver que la palabra Moed también, también significa congregar. Ya, estas fiestas que el Creador ha señalado en realidad son tiempos en el cual su pueblo tiene que congregar. Y la característica es que, ¿cómo es que tiene que congregar? La Escritura misma nos lo dice. Nos dice en su nombre, ¿no? Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Entonces, esa es la característica. Entonces, el Creador en muchos pasajes señaló que sus fiestas no se podían celebrar en cualquier lugar, sino solamente en el lugar donde habite su nombre, dijo él. Muy bien, entonces, lamentablemente en las iglesias cristianas, ¿no? Allí no está habitando su nombre, ¿no? El nombre de Yahweh no está siendo exaltado. Es por eso que los cristianos no celebran los tiempos del Creador. Los cristianos están celebrando otros tiempos, ¿ya? Entonces, no están verdaderamente dando honra y adoración en el tiempo realmente establecido por nuestro Creador. Ahora, también la palabra Moed significa estación, ¿no? Entonces, y la palabra Moedim, que es una palabra plural, entonces significa estaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el calendario del Creador está basado en las estaciones, ¿no? No es como el calendario romano, ¿no? Porque el calendario romano es un calendario lunisolar, es decir, un calendario que está basado en las fases de la luna y también en las fases del sol. El calendario del Creador no es así. El calendario del Creador, en ningún momento el Creador mandó que se tenía que basar en base a la luna, ¿ya? Ni tampoco en base al sol, sino en base a las estaciones, ¿no? La palabra misma Moedim significa también estaciones. Muy bien, porque el calendario del Creador se basa en las estaciones. Muy bien, ¿y con qué estación comienza el calendario del Creador? Con la estación de la primavera, ¿ya? ¿Y con qué estación termina? Termina el año del Creador con la estación del invierno. Muy bien, entonces de primavera a primavera, entonces, ¿pero dónde? ¿En qué lugar? Porque en realidad la primavera variaría en todas partes del mundo. Solamente el Creador determinó un lugar, y ese lugar no está determinado por el Ecuador, ¿ya? Que en ningún momento mandó que se tiene que mirar a nivel del Ecuador, ¿no? Entonces, como así lo establece el calendario romano, gregoriano, ¿ya? Más bien, el Creador determinó que las estaciones se tienen que ver a nivel de donde se encuentra el pueblo de Israel, ¿ya? Donde se encuentra Israel, ¿no? A una latitud de 30 grados, ahí es la posición exacta en la cual nosotros debemos ver las estaciones. Es decir, ¿cuándo comienza la estación allá en Israel? Entonces, ahí es cuando comienza entonces el año de nuestro Creador. Entonces, muy bien, entonces, según la concordancia en Strong, entonces tiempo, entonces es Moed, muy bien, el cual también significa, como estamos viendo, fiesta, tiempo fijo o temporada, también significa congregar, también significa reunión, ¿ya? También significa estación. Muy bien, aquí está, ¿ya? Reunión. Es por eso que en algunas versiones, ¿no? De las Biblias, ya vamos a poder ver, por ejemplo, que cuando han traducido entonces Daniel 7:25, como por ejemplo ocurre en esta versión latinoamericana de la Biblia, entonces ya lo han puesto, ¿no? Por ejemplo, en la Reina Valera le pusieron a pensar en cambiar los tiempos. Ya, pero aquí en esta versión latinoamericana nos dice, tratará de cambiar, ¿qué dice? Las fiestas. Muy bien, ¿por qué? Porque los tiempos de Yahweh estaban marcados por sus fiestas, ¿ya? O por sus convocaciones Kadosh, ¿ya? Entonces, estaba profetizado que un reino o poder político religioso traería un cambio de las fiestas de Yahweh, ¿no? Y ahora vamos a ver ya brevemente, en realidad, cuál es ese poder político religioso que efectuó esos cambios. En Daniel 7:25, según la versión Nueva Biblia Americana, también vamos a poder leer que allí en esa versión nos está diciendo que iba a cambiar que este poder político religioso, perdón, iba a cambiar
los días de fiesta. Ya, entonces, por eso, o sea, en los tiempos del Creador están señalados por sus fiestas, por sus moedín. Ya, también cosa que ahora en el mundo nadie los está guardando verdaderamente. Ya los moedín durante todos esos años, nadie, ni siquiera el pueblo yahudí, el pueblo judío, ni siquiera el pueblo judío lo estaba guardando, ¿no? El pueblo judío lo estaba guardando aparentemente, ¿no? Pero lamentablemente con el calendario romano gregoriano. Y como estamos viendo, el calendario romano gregoriano no está diseñado como el verdaderamente el creador así lo dispuso, así lo diseñó. Ya, hay varias versiones, ¿no? Inclusive diferentes en inglés, ¿no? Donde traduce la palabra tiempos de Daniel 7:25, ¿no? Que lo ha traducido como fiestas, ¿no? Y ustedes pueden averiguar, por ejemplo, la versión de la Biblia amplificada, por ejemplo, la versión, la Nueva Biblia Americana, la nueva versión internacional, The Good News Bible, también otra versión. Entonces, podemos ver entonces en todas estas versiones que así es como han traducido, ¿no? La palabra tiempos, ¿ya? Como que como bien, entonces nosotros estamos viendo, en realidad, es un sinónimo también del significado de la palabra Moedim, que significa fiestas, ¿no? ¿Por qué? Porque los tiempos del Creador están basados a sus fiestas. Muy bien, estábamos mencionando que la profecía señalaba a un poder, a un reino político religioso, entonces que iba a cambiar los tiempos, las fiestas, ¿no? El Creador. Muy bien. Y aquí vamos a ver a un personaje, ya, que vivió en el primer siglo, primer y segundo siglo, ya, y él era un escritor romano, y él se llamaba Hipólito, ya. Entonces él fue uno de los tantos, entonces, que identificó a Roma como la cuarta bestia de Daniel. Vamos a leer, entonces, aquí un fragmento. Entonces, de un libro que él escribió y que se llama Tratado sobre Cristo y el Anticristo en la sección 33. Entonces, ahí nos dice: Regocíjate, bienaventurado Daniel, nos dice, ¿no? No incurriste en error, ya todas estas cosas acontecieron. Además, nos hablaste de la bestia espantosa y terrible. Tiene dientes de hierro y garras de metal. Devoraba y desmenuzaba y hollaba las obras con sus pies. Ya rige a hierro, ya subyuga y desmenuza, ya trae a sujeción a los rebeldes. Nosotros mismos contemplamos esto ahora, ¿no? ¿En qué tiempo es que él vivió? En los tiempos cuando Roma estaba gobernando el mundo, ¿no? Él por eso dice ya nosotros, ¿no? Nosotros mismos contemplamos esto, ¿no? Porque él está viviendo justamente en el tiempo cuando Roma estaba gobernando y lo identificó justamente como esta bestia terrible, ¿no? Espantosa y terrible con dientes de hierro. ¿Cuál es esa bestia espantosa y terrible con dientes de hierro? Es la cuarta bestia de Daniel. Entonces, de acuerdo a esto, entonces, yo, y en realidad, si entonces ponemos a estudiar, ¿no? meticulosamente esas profecías que se encuentran en Daniel 7, nosotros vamos a poder llegar como muchos también, ¿no? Reformadores protestantes también, ¿no? Vieron que en realidad la cuarta bestia, en realidad, designaba al imperio romano, ¿no? Es decir, a Roma, al reino de Roma. Bueno, entonces ya sabemos que fue Roma entonces la que cambió entonces los tiempos de nuestro creador. ¿Con qué? Con su calendario. ¿Ya? Así que Roma al establecer su calendario, entonces cambió entonces, y al imponerlo, ¿no? Para que todo el mundo lo guardara, entonces esto hizo en realidad, ¿no? O efectuó un cambio del tiempo que el creador había establecido por medio de su pueblo Israel en ese entonces, ¿no? Y que ahora ya no lo está guardando. ¿Por qué? Porque ya Roma, el calendario romano fue impuesto hasta a los judíos, ¿ya? Hasta el pueblo de Israel. ¿Ya? A ver, vamos a ver algunas bases, ¿ya? Algunas características del calendario romano, ¿ya? ¿Cuáles son las bases del calendario romano, ¿ya? Para poder entender en realidad de dónde es que proviene este calendario, ¿ya? Aquí podemos ver entonces el antiguo calendario romano, ¿no? Y este calendario fue llamado Juliano. ¿Y por qué se le llamó Juliano? Se le llamó así en honor al emperador, pues, ¿no? Julio César. ¿Ya? Entonces, Julio César fue el que diseñó el calendario romano, ¿ya? Y lo hizo en el año 45, 46 antes de nuestra era. ¿Ya? Y él lo hizo en base a un antiguo calendario pagano, ¿no? Y ese antiguo calendario pagano era el calendario babilónico. Muy bien, ahí podemos ver, este es el antiguo calendario de Babel, el antiguo calendario babilónico. Bueno, los sacerdotes educados en Babilonia, ellos eran adoradores de Nimrod, ¿ya?
Ellos establecieron un calendario lunisolar. El calendario babilónico es un calendario lunisolar, es decir, está basado en base a la luna y también está basado en base a las fases del sol. ¿Ya? Y ahora, ellos establecieron este calendario así de acuerdo a su culto babilónico de adoración a los dioses, porque ellos adoraban al dios sol, que en este caso así lo consideraban a Nimrod. Ellos pensaban que Nimrod no había muerto, sino que había ascendido a los cielos y se había convertido en el sol y empezaban a adorar al sol. Y establecieron un calendario en honor a él. Y asimismo también es un calendario de honor a la diosa luna, ¿no? La esposa de Nimrod se llamaba Semiramis. Y ellos igual también creían que Semiramis no había muerto, sino que también había ascendido a los cielos y que ya se había convertido en la luna. Así que ellos entonces diseñaron entonces este calendario en honor a sus dioses, en honor al sol y en honor a la luna, ¿no? Que eran los dioses a quienes ellos podían ver a simple vista y que asimismo también adoraban. Bueno, este calendario de adoración a los dioses paganos fue adoptado por los romanos, ya a través de Julio César. Luego, no fue modificado en algunas cositas, ya con Constantino. Ya entonces, cuando aparece la figura de Constantino, entonces él hace algunos pequeños cambios. Y años después, ese calendario fue actualizado, ¿no? Y universalmente, entonces, aplicado, entonces, ¿no? Ya, ¿por quién? Por el Papa Gregorio, ¿no? Entonces, y ahí él establece el calendario, entonces, que lleva su nombre, ya, que es el calendario gregoriano. Que básicamente vendría a ser el mismo calendario babilónico, ¿no? De adoración al dios sol y a la diosa luna. Muy bien, aquí vamos a poder ver algo que nos dice las enciclopedias, ya, y que nosotros podemos en realidad leer y confirmar, pues, ¿no? Lo que estamos justamente mencionando, ¿no? Aquí menciona entonces el calendario lunisolar, ¿ya? Entonces, y aquí nos está diciendo los babilonios tenían ¿qué cosa? Un calendario lunisolar. Muy bien, entonces el antiguo calendario entonces de Babel era lunisolar. Y como estaba mencionando, el contexto real de por qué el calendario babilónico es lunisolar es básicamente religioso e idolátrico. ¿Por qué? Porque los antiguos babilonios eran adoradores del dios sol y de la diosa luna. Ahora, los romanos entonces designaron entonces el nombre de los días de la semana, ¿ya? Con los nombres de los dioses de su panteón, ¿ya? Entonces, dichos nombres también les sirvió entonces para darle nombre a los astros, ¿no? Que ellos podían ver a simple vista. Y a quienes ellos adoraban también, ¿no? Como dioses. Aquí podemos ver entonces el calendario babilónico y aquí el calendario romano, como es que está distribuido según cada mes, ¿no? Y está basado en el sol, ¿no? Y en la fase del sol y en la fase de la luna. Y aquí, ¿no? Durante todos estos, durante todo el ciclo anual, vamos a poder ver que está en realidad, ¿no? Incluido los signos del zodiaco. Muy bien, veamos entonces cuáles eran los dioses en realidad que ellos designaron para cada día, porque ellos adoraban entonces a esos dioses según su día. Por ejemplo, en los tiempos de Constantino era muy adorado el dios Sol Mitra, ¿no? Desde la religión romana para los tiempos de Constantino era mitraísta, ¿ya? Entonces, y justamente Constantino era un adorador, ¿no? De este dios, ¿no? Entonces, entre todos los dioses, ellos escogían a su dios favorito. En ese caso, para Constantino, este era su dios favorito, ¿ya? Así que él ya era adorado en un día, ¿no? El sol, como la misma palabra en inglés, Sunday. No, sun es día, day es, sun, perdón, es sol y day es día, ¿no? Entonces, y ahí nosotros podemos ver en su significado. La palabra Sunday, que traduce domingo en esa lengua, en realidad es el día del sol, ¿ya? Es el día que estaba dedicado a esta deidad, al dios sol Mitra. Después de este día, entonces continuaba el día, así como el sol era adorado, también la luna también era adorada. Así que no podía faltar su día de adoración. La diosa luna, Selene. Entonces, en inglés es day y día y moon es luna en inglés, ¿no? Entonces, el día de la luna, el Monday, entonces que traduce como lunes, entonces es el lunes, el día en el cual era adorado, la adorada, entonces la diosa, ¿no? La diosa luna. El día siguiente que continuaba, que era el día de adoración al dios Marte, el dios de la guerra, justamente entonces el día llevaba su nombre, el nombre de esta deidad, el día martes. Muy bien, después pasando el día martes teníamos el día dedicado al dios Mercurio. Muy bien, entonces el dios mensajero, ¿no? Que en Grecia fue conocido como Hermes.
Y entonces, el día de Mercurio, entonces el día dedicado a él era el día miércoles. Muy bien, después de ello continuaba el día dedicado a Dios Júpiter, ¿no? Júpiter no podía faltar, ¿no? Grecia fue conocido como Zeus, ¿no? El padre de los dioses, ¿ya? Griegos, ¿no? Y en Roma fue conocido con el nombre de Júpiter. Muy bien, el día de Júpiter vendría a ser entonces el día jueves. Después del día de Júpiter, tenemos el día dedicado a la diosa Venus, ¿ya? Entonces, la diosa Venus en realidad fue adorada en el día viernes, ¿no? Muy bien. Y finalmente, ¿no? El ciclo semanal, ¿no? Termina, pagano, por supuesto, como estamos viendo, entonces termina con el día de adoración al dios Saturno, ¿no? ¿Quién era Saturno, ¿no? Saturno así fue conocido en Roma, pero en Grecia fue conocido con el nombre de Cronos, ¿ya? Entonces Cronos era el padre de Zeus, ¿ya? Entonces el día de Saturday, ¿no? En inglés, que significa sábado, Saturno viene de Saturno y de ahí viene el día. El día de Saturno en realidad vendría a ser el día sábado, ¿no? Entonces, y en realidad dentro del tiempo vendría a ser el dios principal. El día de adoración principal vendría a ser el sábado. ¿Por qué? Porque el dios del tiempo es el dios Cronos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el tiempo tiene que ver con este dios, ¿ya? De su nombre, del nombre Cronos se derivan los muchos términos que están o que tienen que ver con el tiempo, ¿no? Como podemos, por ejemplo, podemos mencionar este cronómetro, ¿no? De Cronos viene cronología, de Cronos viene crónica, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con el tiempo, de su nombre es que se deriva, ¿no? Entonces él es el dios del tiempo, ¿no? Entonces, y él en realidad era adorado en esos tiempos, ¿no? Entonces, como podemos ver, entonces la semana en realidad romana, que podemos ver en el calendario y que aún conservan sus nombres, pero traducidos ya, entonces en realidad era totalmente pagana, ¿no? Cada día era en realidad día de adoración, ¿no? Entonces, y de idolatría a los dioses, ¿no? Según esa semana. Entonces, esa semana, considerando, ¿no? Que son domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, en realidad es una semana idolátrica. Ya, si nosotros consideramos entonces la semana así con esos nombres, entonces estamos haciendo idolatría. Ya, ahora, así como en la semana, entonces los romanos establecieron, ¿no? Esta semana con los nombres de sus dioses, a quienes ellos adoraban, también así lo hicieron con respecto a los meses, ¿ya? Por ejemplo, el mes dedicado al dios Jano, ¿no? Jano, en realidad, de ahí se deriva la palabra Januari, ¿no? Januari es una palabra en latín que traducido en nuestra lengua significa enero. ¿Ya? Entonces, el mes de enero era un mes dedicado al dios Jano, ¿ya? Y como podemos ver, era un dios de doble cara, ¿ya? Era un dios también conocido como el dios de las dos puertas, ¿no? Porque miraba al pasado y miraba al futuro. Muy bien. Entonces era el dios, entonces el año se comenzaba con el dios entonces de las dos puertas. Después seguía el mes dedicado al dios Plutón, también conocido como Febro, ¿no? De la palabra Febro, ¿no? Entonces es que viene, se deriva la palabra febrero, ¿no? Porque febrero en latín es February, ¿ya? Y esta palabra February nace justamente de Febro, ¿no? Y Febro, en realidad, así como significa Plutón, también significa también limpiarse. ¿Por qué? Porque en ese mes, en el mes de febrero, los romanos realizaban ciertos ritos religiosos, ¿ya? ¿Dedicados a quién? Dedicados a Plutón, ¿no? ¿Para qué? Para limpiarse de sus impurezas, ¿no? Entonces estos ritos religiosos lo hacían con la finalidad de poder conseguir la pureza. ¿Y por qué? Porque querían volverse puros. Porque en el siguiente mes, ¿no? Entonces, que vendría a ser el mes de marzo, ¿no? En ese mes los romanos iban a la guerra, ¿no? El mes de marzo en realidad era el día dedicado al dios Marte, ¿ya? Entonces el dios Marte es el dios de la guerra. Y entonces en ese mes siempre los romanos salían entonces a la batalla, ¿no? Salían real. Ya, entonces, por eso antes de eso, entonces ellos entonces se preparaban religiosamente, ¿no? Para purificarse, ¿ya? Entonces, y ellos se purificaban, entonces, haciendo ciertos ritos religiosos de adoración a este dios, ellos pensaban que él los podía limpiar. Ahora, en este mes de febrero, también los paganos habían señalado también que a los 14 días de este mes, entonces se honrara, entonces, al dios romano del amor, ¿no? Entonces conocido con el nombre de Cupido, ¿ya? Y que en Grecia era conocido como el dios Eros, ¿no?
esa fecha en realidad no se ha perdido, ¿no? Porque hoy igual también, ¿no? Siguen celebrando, ¿no? Adorando entonces a este Dios, ¿no? Al Dios del amor y la amistad, ¿no? Pero ahora con el nombre de santos, ¿no? Entonces, ¿por qué de San Valentín, ¿no? Porque todos estos dioses en realidad ya entonces tomaron, entonces cuando Roma se cristianizó, entonces tomaron el nombre de santos, ya, ¿no? Tomaron nuevas formas, tomaron nuevos disfraces, ¿no? Pero en realidad en el fondo siguen siendo los mismos. Ya, muy bien, entonces ahí podemos ver, por ejemplo, el mes de marzo, ya que en realidad es el mes dedicado al Dios Marte, ¿no? Como ya hemos mencionado, Dios Marte es el Dios de la guerra. En ese mes siempre los romanos tenían la costumbre de ir a la guerra. ¿Está bien? Ahora, si aquí nosotros queremos añadir algo más, ya, entonces el calendario romano juliano en realidad comenzaba su año con ese mes, el mes de marzo, ya. El mes de enero y febrero no existía, ya. Y eso quiere decir entonces que si es de marzo, entonces hasta diciembre significa que tenía 10 meses, ya. El año romano, ya. El año romano no tenía 12 meses, ya, sino tenía 10 meses. Ya después los meses de enero y febrero fueron incluidos. ¿Ya? Entonces, el mes de marzo en realidad era cuando comenzaba el año. Ahora, ¿y por qué los incluyeron estos 2 meses? ¿No? ¿Por qué? Porque justamente cuando apenas empezaba el año, entonces los romanos tenían que irse a la guerra, ¿no? Entonces ellos dijeron, entonces necesitamos tiempo, pues, ¿no? Para poder prepararnos, ¿no? Preparar nuestro ejército, ¿no? Prepararlos militarmente y también religiosamente. Así que esos meses, en realidad, entonces ellos lo añadieron, esos 2 meses, el mes de enero, el mes entonces de una para poder entonces, hacer su preparación militar, y el mes de febrero, un mes dedicado para hacer su preparación religiosa, ¿no? Y ahora sí, ya entonces el mes de marzo, entonces comenzaban, pues, ¿no? Yéndose a la guerra. Muy bien, entonces, entonces fue así de esa manera como es que ellos incluyeron entonces los 2 meses, ¿no? De enero y febrero. Muy bien, pero antes en realidad en el calendario romano, entonces el calendario romano empezaba en el mes de marzo, ¿no? Que era el mes dedicado al dios Marte. Muy bien, después de este mes continuaba el mes dedicado a la diosa Afrodita, que también es conocida como April, ¿no? Entonces, April, de esta palabra, entonces es donde viene la palabra abril, ¿no? Que la abril en latín es april, ¿no? Y april también significa Afrodita, ¿no? Porque ahí es donde se deriva de la diosa Afrodita, ¿no? Y la cual, en realidad en Roma, y es la diosa griega Afrodita, ¿no? Pero en Roma era conocida con el nombre de Venus, ¿no? Y era la diosa del deseo, ¿no? La diosa de la primavera. Ya también le decían así, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? En este mes, en el mes de abril, ¿no? En esta época era cuando en Roma, entonces se iniciaba, entonces la estación de la primavera. Ya, entonces, y adoraban, pues, ¿no? Esta diosa, ¿no? La misma palabra abril proviene del latín aprilis, ¿no? Que a su vez proviene de aprire, ¿no? Y que aprire significa abrir, ¿no? Entonces ahí se abría la primavera. ¿Está bien? Entonces la estación de la primavera y la diosa a quien adoraban en ese mes era la diosa, entonces, Afrodita, ¿no? Muy bien, después de este mes, entonces continuaba, entonces el mes dedicado a la diosa Maya, ¿no? La diosa Maya, ¿no? De su nombre se deriva entonces el mes de mayo, ¿no? Entonces, la diosa Maya era la hija de Atlas, ¿no? En griego, Maya, ¿qué es lo que significa? Significa pequeña madre, ¿ya? Y en la mitología hindú, ya, Maya era considerada la diosa madre, ¿ya? O principio creador, ¿ya? Entonces, ahora, los griegos le honraban a Maya, entonces, con el nombre de Rea. ¿Quién era Rea? Era la madre de Zeus, ¿no? De ahí que este mes es dedicado, pues, ¿no? A la madre, ¿no? Entonces, en esa fecha, entonces, se honra a la madre justamente, ¿por qué? Porque antiguamente los paganos honraban entonces a la diosa madre, ¿no? En ese caso era Maya. Muy bien, después de este mes continúa el mes que era adorada, donde era adorada la diosa Juno, ¿no? Entonces, de su nombre, entonces, se deriva la palabra junio. Muy bien, ¿quién era Juno? Era una de las esposas de Júpiter, ¿no? Júpiter era polígamo, no tenía varias esposas, ¿ya? Entonces, y una de sus esposas era Juno, ¿ya? En Grecia a ella se le conocía como la diosa Hera, ¿no? Y ella era la diosa del matrimonio, ¿no? De allí que en este mes, ¿no? Antiguamente, entonces los matrimonios se realizaban, ¿no? Por lo general. Y hoy también usted va a poder notar que los matrimonios masivos, por lo general, hacen, ¿no? Los matrimonios generalmente en el mes de junio, pero también en el mes de febrero, ¿no? Y esto en relación, ¿no? Al dios Eros, ¿no? Al dios del amor, ¿no?
Entonces, como podemos ver, entonces, las fechas que conmemoraban, ¿no?, de adoración a los dioses antiguamente, hoy se siguen realizando, ¿no?, en las mismas fechas. Ya, después continuamos con el mes, entonces, de julio, ¿ya? Entonces, y este nombre para este mes, en realidad, es en honor a Julio César, ¿no? Entonces, este monarca romano, ¿no?, que llevó al mayor apogeo a Roma, ya, él no llegó a ser emperador, no este gobernante. El primer emperador llegó a ser su sobrino. El que le siguió a él fue Octavio, ¿no?, que se llamó como César Augusto, ¿ya? Pero Julio César, en realidad, jugó un papel muy importante, ¿ya? Porque gracias a él, a su esfuerzo, es que Roma llegó a su máximo apogeo, ¿no? Llegó a ser un imperio. Muy bien. Ahora, Julio César, fue en este mes, ¿no? Porque en ese entonces, este mes, entonces, si marzo vendría a ser el primer mes, entonces, del año, en el antiguo calendario romano, entonces, marzo, abril, mayo, junio, julio, julio vendría a ser el quinto mes, ¿no? En el quinto mes, en latín, es quintilis, ¿ya? Entonces, el mes de quintilis, así se llamaba quintilis. Entonces, Julio César decidió, entonces, que mejor, entonces, se le llamara, entonces, julio, al mes quinto, ¿no? Es decir, a quintilis, ¿no? ¿Y por qué en ese mes? ¿Por qué el quinto mes? Porque en ese mes él había nacido, ¿ya? Entonces, ese mes fue el mes de su natalicio, ¿no? Entonces, por eso es que, entonces, dedicó, entonces, ese mes a su honra, ¿no? A su honor. ¿Por qué? Porque los emperadores romanos ya se creían semidioses, ¿no? Y querían ser adorados también, así como los dioses, ¿no? Eran adorados cada día, ¿no? Y cada mes. Aquí podemos leer algo de lo que estábamos comentando hasta ahora, ¿ya? Y que vamos a poder, ¿no?, corroborarlo en lo que nos dice las enciclopedias, ¿ya? A ver, nos dice ahí: se toma como inicio del año el 1 de enero, ¿no?, en lugar del tradicional 1 de marzo, ¿no? Entonces, como podemos ver, entonces, antiguamente, tradicionalmente, el calendario romano, entonces, el inicio del año era en el 1 de marzo, no era en el 1 de enero. Entonces, para poder planear las campañas del año con tiempo debido a las guerras, ¿no? Entonces, debido a las guerras, ¿no?, porque siempre el mes de marzo es el día dedicado al dios Marte, el dios de la guerra. Entonces, los romanos iban, pues, ¿no?, a la guerra. Entonces, para poder, entonces, pues, planear, pues, las campañas de guerra, ¿no?, con anticipación y prepararse, ¿no?, para las guerras, ¿no?, antes de que éstas se realicen justamente en este mes. Entonces, es que se incluyó, entonces, 2 meses anteriores, ¿no?, 2 meses más que nada de preparación. Muy bien. Ahora, aquí, si seguimos leyendo, César mantiene ese principio de año, ¿ya?, e implanta un nuevo calendario, ¿ya? Entonces se incluyen, entonces, 2 meses, ¿ya? Entonces, antiguamente no tenían esos 2 meses, por lo tanto el año no tenía 365 días, como ahora ya se, ¿no?, a partir de que Julio César, entonces, implanta el calendario juliano, entonces ahí sí, al incluir los 2 meses, entonces ya el año, entonces, se completaría en 365 días, ¿ya?, en 2 meses. ¿Está bien? Entonces, y seguimos leyendo, excepto los años bisiestos, ¿no?, que tiene 366 días. Los años bisiestos, entonces, ya tienen un día más, ¿no?, y añade un día adicional al mes de febrero. Ahora vamos a ver, entonces, en base a qué es que Julio, entonces, hace los años bisiestos, ¿no? Toma en cuenta los años bisiestos, porque le agrega un día más al año, ¿no?, que normalmente tiene 365 días y le agrega un día más, ¿no? Entonces, cada 4 años, ¿en base a qué? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? El calendario juliano cuenta como bisiestos uno cada 4 años, incluso los seculares. Con este calendario se comete, ¿qué dice acá? ¿Qué dice con respecto con este calendario juliano? ¿Qué dice? Un error de 3 días cada 400 años. Entonces, ellos mismos se dan cuenta que el calendario romano es un calendario lleno de errores, ¿ya? Y como ustedes mismos están notando, ya es un calendario, y más que nada, no basado a los estudios astronómicos, ¿no? Y ver si verdaderamente, pues, ¿no?, según las estaciones, en qué, cuánto es el tiempo, pues, ¿no?, que se está cumpliendo, es el tiempo anual, ¿no? Entonces, ellos en ningún momento se han puesto a analizar eso, sino más que nada, como ustedes mismos están viendo, entonces, este calendario es completamente idolátrico, es un calendario completamente pagano, ¿ya?, y lleno de errores, y que ellos mismos lo admiten, ¿ya?, y que muchas veces, lamentablemente, la humanidad piensa que no, es un calendario perfecto, el calendario del creador. ¿Cómo va a ser el calendario del creador?
¿En qué momento el Creador dijo que a su tiempo le va a llamar a los días, no día de los dioses? ¿En qué momento dijo que los meses le van a llamar meses, meses con los nombres de los dioses? ¿No? El Creador es un Creador Kadosh, es decir, apartado. Él no tiene nada que ver con esto que el hombre, ¿no?, ha comenzado a establecer para adorar a sus dioses. Además, dice, renombró el mes Quintil, ¿ya?, como Julius, ¿no? Julio, ¿no? ¿En qué dice ahí? En su honor, ¿no? Entonces, él quería el honor, él quería la honra, ¿no? Entonces, por eso es que entonces le dio su nombre a ese mes, ¿no? ¿Por qué? Porque cada mes entonces servía entonces para poder dar honra entonces a los dioses. Muy bien, entonces ahí tenemos el siguiente mes, ya es el mes dedicado entonces a César Augusto, ¿no? Entonces, de su nombre entonces se deriva el mes de agosto, ¿no? Entonces, Quintilis, después seguía el mes Sextilis, ¿no? Entonces, el sexto mes. Muy bien, entonces en ese sexto mes, entonces así como Julio pues decidió, pues, ¿no?, entonces darle su nombre para su honor, ¿no?, a ese mes, también César Augusto, ¿no?, también decidió darle su nombre también al sexto mes, ¿ya? Entonces César Augusto fue el primer emperador romano. Como ya me hemos mencionado, él era sobrino de Julio César y se llamaba Octavio, ¿no?, antes de ser nombrado emperador. Después que fue nombrado emperador, entonces se tomó el nombre de Augusto, Augusto César. Muy bien, entonces él le dio entonces el nombre entonces que recibió como emperador, entonces lo dio al mes de agosto, ¿ya? Ahora, Julio también, también igual, Augusto también lo hizo también para su honor, ¿no? Ahora, Julio también, el mes quinto, el mes de Quintilis, ¿ya?, tenía 30 días el mes, ¿ya? Pero Julio agarró y como era ese mes dedicado a su honor, entonces él decidió entonces que mejor tuviera un día más, ¿no? Entonces de manera, y él lo hizo, pues, ¿no? Entonces antiguamente el calendario romano tenía 30 días el mes quinto, el mes quintilis, ¿no? Es decir, que era el mes de julio. Entonces, entonces Julio César entonces decidió, no, como es para mi honor, entonces que tenga un día más, ¿no? Entonces ahora es por eso que desde ahí se quedó que ahora tendría 31 días. Pero si tendría un día más, entonces ¿de dónde iba a sacar el día? Entonces para agregarle, pues, ¿no?, a este mes, al quinto mes romano, en ese entonces, antiguamente. Entonces lo sacó del mes de febrero, ¿no? El mes de febrero antiguamente también tenía 30 días, ¿ya? Entonces, y al sacarle un día, entonces para agregarle, entonces al mes, ¿no?, de julio, al quinto mes del calendario romano, entonces el calendario, perdón, el mes de febrero, entonces se quedó con 29 días. ¿Ya? Ahora resulta que Augusto César también igual, ¿no? Entonces él también igual le dio su nombre, entonces al mes Sextilis, se decía al sexto mes, ¿ya? Pero él igual que César, él dijo, ¿no? Si Julio César, ¿no?, entonces le sacó un día para su honra, entonces, y el mes que está dedicado también a mi nombre, entonces también no va a ser, ¿no?, no va a ser menos, ¿no? Entonces también debe tener 31 días, al igual que el mes dedicado, ¿no?, dedicado para la honra de Julio César. Así que él también, igual, el mes sexto también tenía 30 días, ¿ya? Así que él agarró y decidió también igual, entonces, agregarle un día más. ¿Y de dónde es que sacó ese día para poder agregarle? También lo sacó del mes de febrero, señores, ¿ya? Entonces, de manera que el mes de febrero, entonces, que se quedó con 29 días, entonces, ahora, al ser quitado, entonces, un día, entonces, se quedó con 28 días. ¿Muy bien? Entonces, fue de esa manera que el mes de febrero se quedó así, con 28 días, ¿no? Como podemos ver, señores, en realidad esto de los meses, ¿no?, los días de los meses, en realidad no tiene ningún tipo de análisis astronómico, por si acaso, ¿no? Porque todo en el tiempo del Creador es exacto, ¿no? Las semanas se cumplen exactamente desde la creación, los meses se cumplen exactamente desde la creación, los años se cumplen exactamente desde la creación, según las estaciones, ¿no? Pero según como en realidad la Tierra se mueve en el universo, ¿no?, porque el Creador así lo dispuso. Pero a estos paganos en realidad no les interesa lo que quedó establecido. Les interesa solamente su honra, su honor, ¿no?, y dar honra a sus dioses, ¿ya? Así que ellos simplemente, por ocurrencia de los seres humanos, entonces es que comienzan a determinar que este tal mes va a tener tantos días, ¿no? Y para eso vamos a tener que quitar tales días de tales meses, ¿no? Y ahora nosotros pensamos que en realidad el calendario que estamos armando, estamos guardando, entonces es un calendario perfecto. Es un calendario que verdaderamente está dando honra al Creador. Y como ahorita ustedes se están dando cuenta, no es así. Vamos a leer aquí, ¿no?, entonces lo que nos enseña la enciclopedia, ¿no? Entonces aquí vamos a poder leer entonces la confirmación de lo que estamos diciendo,
¿ya? Y que ahí está la dirección, usted mismo lo puede entonces corroborar, ¿ya? Y poder ver que efectivamente así es, ¿ya? El comienzo del año en la era romana era el mes que dice aquí, era el mes de marzo, ¿ya? Y se llamó de esa manera en honor a qué dios, al dios Marte, ¿no? El dios de la guerra, ¿está bien? Porque en ese mes ellos iban a la guerra, ¿no? ¿Está bien? Luego, abril fue llamado por Apuru, ¿no? Que era la diosa etrusca de la fertilidad. ¿Cómo se le conocía a esa diosa? Con el nombre de Afrodita. Aquí está, ¿no? Para los griegos. Muy bien. Mayo era en honor a Maya, ¿no? Entonces, la diosa de la primavera. Junio en honor a Juno, ¿no? Esposa de Júpiter. ¿Y diosa de qué es acá? Del matrimonio. Muy bien. Entonces, todo lo que estamos dimensionando, entonces, en realidad, tiene sus bases, ¿no? Esa es la verdad, eso es lo que verdaderamente es. En la época de Julio César nos dice Quintilis, entonces se cambió por Julio en su honor. ¿Está bien? Entonces el quinto mes, entonces se le llamó Julio, ¿ya? Le dio el nombre de Julio para su honor. Entonces por eso, todo lo que tenga que ver con el nombre, de ser una persona, uno de los dioses, ¿no? Y que se dedicaba a algo un día, ¿no? Algo, ¿no? El nombre de esa persona, entonces, es para el honor de esa persona. Entonces, imagínense entonces, ¿no? El creador también, pues, ¿no? Tiene su nombre, ¿no? Y también el cual en esos, y él designó también su tiempo para que en esos tiempos que él había apartado, entonces su pueblo se congregue en su nombre, para que su nombre sea exaltado, sea adorado en esos días. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre, ¿no? Asociado con los demonios, le han quitado el nombre del creador, ¿no? Lo han cambiado, ¿no? Lo han querido borrar, el nombre del creador, ¿no? Y han querido dar días falsos de adoración, ¿no? Entonces, por eso, entonces, ahora usted puede decir entonces que verdaderamente se le está adorando al creador del universo. No, pues señores, no se le está adorando en ningún momento, ¿ya? Al cambiar el nombre y al cambiar el tiempo, entonces se está adorando a otros, como estamos viendo. ¿A quién está adorando entonces el cristianismo? ¿A qué dioses? ¿Al creador? Señores, está adorando a los dioses del paganismo. ¿Ya? Ahora, si seguimos leyendo, dice un poco más tarde en los años del emperador Augusto, ¿no? Se cambió Sextilis, ¿no? Por agosto, es ese mes, ya se le dio el nombre de Augusto, agosto, ¿no? Los meses de enero y febrero, como se explica más adelante, se añadieron después. Ahí está, pues, ¿no? Lo que estamos diciendo. Febrero fue llamado así en honor a Febra, ¿no? El festival de la purificación, ¿no? Y enero por el dios Jano, dios de las puertas. Muy bien, señores, entonces todo lo que estamos mencionando, entonces aquí lo podemos ver resumido. ¿Ya? Entonces, y ve aquí en esta dirección, entonces usted lo puede corroborar. Ahora, Julio César, entonces nos dice, añadió un día a julio, ¿ya? Mes de su nacimiento. Y Augusto hizo lo mismo con agosto. Muy bien, ambos días fueron retirados de febrero, ¿ya? Que pasó a tener 28. Muy bien, entonces, ante la disminución de este mes con respecto a los otros, el día añadido de los años bisiestos se le concedió a él. Muy bien, ahora con respecto a los años bisiestos, ya vamos a poder ver, muy bien, entonces ver cuál es la connotación real de por qué se considera pues los años bisiestos, ya, entonces, cada 4 años que se agrega un día más, ya, pero sin embargo ellos nos presentan que esto como la excusa, ¿no? Como para poder agregar cada 4 años un día más, pero en realidad vamos a ver que no solo es eso, ya, es algo más, ya. Entonces aquí estamos viendo, entonces, señores, entonces, como lo que, ¿no? La confirmación de lo que hemos ido, entonces, nosotros explica. Entonces, así tenemos, entonces, los nombres de los meses, ¿no? Del calendario romano, ¿no? El mes de Januaris, ¿no? Dedicado al dios Jano, ¿no? El mes de February, dedicado al dios Plutón, Febro, o Febro. El mes de Marte, ¿no? Que era el mes de marzo, el dios de está dedicado al dios de la guerra, ¿no? El dios Marte. En vez de abril, ¿no? Dedicado a la diosa April o Afrodita, ¿no? En vez de mayo, dedicado a la diosa Maya. En vez de junio, dedicado a la diosa Juno, ¿no? El mes, que era el quinto mes, ¿no? Porque comenzaba con aquí, ya, el año. Después se le agregaron estos dos. Ya, muy bien. Entonces, este es el primer mes, segundo, tercero, cuarto, quinto mes. Dedicado, este julio le dio su nombre para su honor, su honra, ese mes. Igual lo hizo a César Augusto, su sobrino, ¿ya? Entonces le dio al sexto mes, el calendario romano, le dio el nombre de agosto. De aquí, entonces los demás meses, como podemos ver, conservaron los nombres que tenían en el antiguo calendario romano. ¿Ya? El antiguo calendario romano tenía 10 meses, ¿no? Entonces, y antiguamente, ¿ya? Este mes, entonces se le conocía como el séptimo mes, ¿ya? Es decir, septiembre significa séptimo mes, ¿ya? Octubre significa octavo mes, ¿ya? Noviembre significa noveno mes. Y diciembre significa décimo mes, ¿no? Y ahí muere el payaso, ¿no? Entonces, ahí muere entonces el tiempo, ¿ya? Entonces, del calendario romano.
Muy bien, entonces con el décimo mes, ya, entonces después de diciembre ya no hay otro mes más. Muy bien, entonces como podemos ver, entonces, ¿cuántos meses fueron dedicados o fueron consagrados en el calendario romano? ¿Cuántos meses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fueron consagrados 8 meses. ¿Y por qué es que fueron consagrados 8 meses? ¿Por qué no fueron consagrados 9 y los demás no fueron consagrados? ¿Por qué? Porque esto tenía una razón, tenía un origen, ¿no? Y su origen es pagano, ¿no? Y que provenía del antiguo calendario babilónico. Recordemos que las bases del calendario romano ha sido el calendario babilónico, ¿ya? Entonces, los 8 primeros meses del calendario fueron justamente consagrados, ¿no? Porque tenían un origen mágico y ese origen es pagano babilónico, ¿ya? Entonces, vamos a ver la razón de por qué 8. No, era en realidad el número mágico, ¿ya? De consagración, ¿no? Como ya hemos mencionado, el calendario babilónico era un calendario lunisolar, ¿no? Que adoraba a los dioses luna y a la diosa luna y al dios sol, ¿no? Entonces, este calendario solar de adoración, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver en realidad, ¿no? El sol cuando resplandece, ¿no? Entonces, estamos viendo que está formando una imagen. ¿Qué imagen está formando el sol? Está formando la imagen de la cruz, ¿ya? El símbolo de la cruz en su forma original, ¿ya? Proviene de dónde, de Babilonia. Aquí está el calendario babilónico, muy bien. Entonces, y aquí podemos ver el sol, ¿ya? Que está resplandeciendo. ¿Ya? Y aquí cómo lo pone, formando qué cosa, la imagen de la cruz. Muy bien. Entonces, de ahí donde proviene. De modo que la cruz en realidad entonces vendría a ser la imagen del sol. Muy bien. Y que originalmente no fue un símbolo cristiano, sino más bien fue un símbolo en realidad pagano, ya era un símbolo pagano, es su origen, ¿no? Y que proviene del antiguo, la antigua Babilonia, ¿no? Y que allí era conocido como el símbolo místico, Tau, de los caldeos, así era conocido. ¿Y por qué le llaman Tau de los caldeos? Porque la Tau en realidad significa la T mayúscula, ¿no? Ya, entonces Tau es T mayúscula. Y aquí como podemos ver, ¿no? La cruz, ahí está, ¿qué forma tiene? De una T mayúscula. Y esta T mayúscula, muy bien, y en realidad, ¿no? Conocida como la cruz Tau, entonces en realidad representa la inicial de un nombre, de una deidad que era adorada allí en Babilonia. Entonces, ¿y quién era ese dios? Se llamaba Tamuz. ¿Está bien? Entonces la T, entonces viene del nombre de Tamuz. Muy bien. Entonces, una de las principales deidades de Babel. Muy bien. Entonces, la cruz tiene la forma de la T. ¿Por qué? Porque proviene del nombre de Tamuz. Muy bien. Entonces, él era el dios sol naciente. Él era el hijo de Baal con Semiramis, ¿no? Entonces, siempre en las culturas paganas, siempre se adoraba una trinidad, ¿no? La trinidad viene del paganismo. Y ahí se adoraba al dios padre, a la diosa madre y al dios hijo. En este caso, el dios hijo, ¿ya? Entonces era Tamuz. Muy bien. Entonces, la cruz tiene la forma de la T, del nombre de Tamuz. Y asimismo, las dos últimas letras de la palabra, ¿no? Cruz también se deriva del nombre de Tamuz, ¿no? Todos terminan en us. ¿Por qué? Para que de esta manera, entonces, no se dejara, pues, de mencionar su nombre divino, ¿no? Su nombre tenía que seguir siendo exaltado. De manera que, entonces, la religión, entonces, cuando tuviera, cuando te tendría que mencionar, ¿no? Entonces, cruz, entonces, seguiría adorando a Tamuz, ¿no? En sus cantos, ¿no? En sus oraciones. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver que la arqueología encontró la imagen, pues, ¿no? Tallada de Tamuz, ¿ya? Aquí lo podemos ver. Ahí lo puede observar. Y él usaba un bastón, ¿no? ¿Y qué forma tenía el bastón? Mire, ¿qué forma es esta? En la forma de una cruz, ¿no? Entonces, el símbolo de Tamuz es la cruz, señores. ¿Ya? Entonces, él usaba un bastón, ¿no? En forma de cruz para poder proclamar, pues, su divinidad, su deidad. Como podemos ver, la cruz fue usada originalmente en Babilonia, ¿no? Como la representación de Tamuz. Nombre dado, entonces, al dios Sol. Entonces él era el dios sol, ¿no? Naciente, ¿no? O también conocido como el dios luz, ¿no? Porque el sol da luz, ¿no? Y también conocido también como el Luzbel. ¿Está bien? ¿Y quién es Luzbel? Es Lucifer, ¿no? Y quien en realidad se le conoce también con el nombre de Hasatán, ¿no? Quien lleva la luz a los seres humanos, ¿no? Según las creencias del paganismo. Aquí podemos ver, ¿no? Entonces a los sacerdotes idólatras, ¿no?
adoradores de Tammuz, ¿ya? Que ellos aquí en su pecho, entonces llevaban, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? Es una cruz. Entonces usted pensaba entonces que el cristianismo solamente llevaba, pues, ¿no? Entonces en su pecho, ¿no? Como un, ahí en su cuello, ahí llevaban colgando una cruz. Y esto es nuevo recién, cuando, ¿no? Roma decide, ¿no? Hacerse, decide llamarse cristiana. ¿Ustedes piensan que eso es de ahí? No, señor, estoy, mira, aquí está. Los antiguos sacerdotes ya babilónicos entonces usaban esta representación, esta cruz. ¿Por qué? Porque este es un símbolo de oración al dios Tammuz, al dios solar, ¿ya? La cruz que simbolizaba Tammuz fue usada en una gran variedad de formas como un símbolo sagrado de adoración, como un amuleto sobre el corazón, y era marcada en las vestimentas de los sacerdotes babilónicos o los sacerdotes de Baal. Muy bien, entonces aquí también podemos ver una serie de símbolos, ya que no lo vamos a ver el día de hoy, pero solamente mencionar este de acá. Este es la forma de qué, de un compás, ¿no? Y esta forma de compás lo vemos también como logo de la masonería, ¿no? Entonces la masonería también está metida en todo esto, señores. El cristianismo y la masonería prácticamente podríamos decir en realidad son uno, ¿ya? Entonces, y eso es un tema que en realidad lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Entonces, todos están metidos en realidad en un mismo saco, señores, ¿ya? Como estamos viendo. Pero en realidad estas cosas, en realidad, que nosotros nos han hecho ver, ¿no? Como símbolos de adoración, ¿no? A los que verdaderamente el creador estableció, en ningún momento el creador estableció esto, por si acaso. Y si lo podemos, si lo encontramos en las escrituras, es porque la escritura fue manipulada, ¿ya? Y lo tradujeron con esa intención, para que la humanidad comenzara a adorar entonces a los dioses antiguos que el hombre adoraba, a los dioses paganos, ya, antiguos que el hombre adoraba. Bueno, aquí podemos ver el calendario babilónico, ya, que como hemos mencionado es un calendario solar y lunar, que tiene el símbolo de Tammuz, ya, que es la cruz, ¿ya? Entonces, los sacerdotes paganos babilónicos, como ya hemos mencionado, consagraron los 8 primeros meses del año, los 8 primeros meses, pues, del calendario, ¿no? Pero ahora nosotros nos preguntamos, pues, ¿no? ¿Cuál es el motivo, ¿no? Que los 8 primeros meses del año sean consagrados, ¿ya? O hayan sido dedicados. Muy bien, aquí está la respuesta. Entonces, Tammuz era considerado, pues, ¿no? El ungido de Babilonia. ¿Está bien? ¿Ya? Era el ungido, ¿no? Por eso es que la palabra ungido en griego significa Cristo, ¿no? Por eso esa palabra Cristo en realidad proviene ya desde Babilonia, ¿no? Porque ¿quién era el Cristo en Babilonia? Era Tammuz, ¿ya? Entonces, y en la historia de la humanidad, ¿no? Desde antes de nuestra era han habido muchos Cristos, es decir, han habido muchos ungidos, ¿no? Según su cultura. ¿Por qué? Porque Tammuz, ¿no? Fue adorado con diferentes nombres en diferentes culturas, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, Tammuz fue adorado como Osiris, ¿no? Entonces ya con ese nombre, entonces ahí, ¿quién es el Cristo el ungido, el Cristo de Egipto? Era Osiris, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, en Persia, ¿no? ¿Quién era el ungido, el Cristo? Era, por ejemplo, Mitra, ¿no? Por ejemplo, la India, ¿no? ¿Quién era el ungido? ¿Quién era el Cristo? Era Vishnu, ¿no? Entonces el dios Vishnu, ¿no? Inclusive en hindú, en lengua hindú también, la palabra Cristo significa Krishna, ¿no? Por eso que a Vishnu le dicen Krishna o Krista. ¿No? Entonces, estamos bien, entonces, que en realidad existen varios Cristos, ¿no? Han existido. La misma escritura señala eso también, ¿no? Que han habido, ¿no? Varios Cristos. Entonces, cuando usted entonces está honrando a Cristo, entonces, ¿a quién Cristo está honrando? Porque ha habido varios Cristos y todos esos Cristos están relacionados con el paganismo, con los dioses paganos. Muy bien, señores. Tammuz era considerado entonces el Cristo de Babilonia, pero él no era la única divinidad. También estaba la diosa madre, ¿no? Semiramis, y también estaba el dios padre de Baal, o conocido también como Marduk o Nirrob. Así que para poder representarlos a los tres, entonces los paganos simbolizaron al sol como una cruz tridimensional, ¿no? Como lo vamos a poder observar en este antiguo calendario solar babilónico, ¿ya? Entonces aquí podemos ver el símbolo de una de esas deidades, ¿ya? Y aquí podemos ver los vértices, justamente estos vértices no están hechos, ¿no? Por casualidad, ¿ya? Sino que tienen una razón de ser, ¿ya? Justamente su razón de ser es idolátrico, de adoración a sus dioses. Esto forma entonces una cruz, muy bien, de adoración, que es un símbolo de adoración a una de sus deidades, ¿ya? Y ahí tenemos esta forma, que también vendría a ser otra cruz, ¿ya? También en honor a otra deidad pagana. Y esta forma también vendría a ser entonces también otra cruz, forma otra cruz, también un símbolo de adoración a la tercera deidad. Muy bien, de manera entonces que para poder honrar entonces a estos dioses, a esta trinidad, entonces
el símbolo, entonces, que podemos ver aquí, ya con las cruces, entonces, que se han formado con esas tres cruces, vendría a ser esto, una cruz tridimensional, ¿no? Entonces, este vendría a ser, entonces, la imagen del sol, ¿no? Que está emitiendo, ¿cuántos rayos? Que está emitiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Que está emitiendo 8 rayos, ¿no? Entonces, como podemos ver, entonces, esta figura que se forma, que en realidad es una figura de adoración al sol en su forma trinitaria, es un símbolo pagano de adoración, ¿no? De 8 rayos, ¿ya? Que en realidad simboliza el número 8, entonces vendría a simbolizar un número de adoración, entonces a la Trinidad pagana, entonces de Babilonia, ¿no? Entonces, esta forma de adoración de 8 rayos en realidad se propagó en todas las culturas paganas del mundo, ¿ya? Como lo vamos a poder evidenciar, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ver. Perdón, entonces, esta imagen de adoración pagana a la Trinidad Babilónica se propagó, como estamos mencionando, en todas las culturas del mundo, ¿no? Y siempre conservando aquí, como podemos ver, sus óctuples rayos de iluminación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Aquí también, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el hinduismo vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el hinduismo también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? En la religión azteca, ¿no? En los celtas, ¿no? Entonces podemos ver todos son 8. ¿Está bien? Y si nos seguimos remontando. Ya aquí en Egipto, aquí vemos al dios solar Osiris y abajo está la rueda de sol y también que está emitiendo cuántos rayos. Cuéntelo, ahí vamos a poder ver 8. ¿Ya? Entonces, aquí este es en Babilonia misma, ¿no? Aquí vemos, ¿no? El dios sol, ¿no? Y que justamente ese símbolo, entonces babilónico, la oración al dios sol, ¿no? En su forma trinitaria, entonces está emitiendo 8 rayos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, es un símbolo para orar a la Trinidad pagana, ¿no? Y que hoy sigue honrada, pues, ¿no? Aquí vemos este mismo símbolo, ya que lo hemos visto en Babilonia, lo vemos aquí, ¿no? Justamente donde en el Vaticano, ¿no? Donde el Papa sale, entonces vemos también ese mismo símbolo. Entonces, ¿a quién está adorando entonces el Vaticano, ¿no? Con todos sus sacerdotes aquí, en realidad, detrás, en el fondo, aunque con nuevos nombres, ¿no? ¿A quién está adorando? A la misma Trinidad diabólica, ¿no? Que se adoraba en los tiempos de Babel. Entonces, si nosotros vemos, ¿no? Una vista aérea, ¿no? En la Plaza de San Pedro en el Vaticano, vamos a ver qué cosa. Que se forma esta imagen del sol, ¿no? Justamente un sol que está emitiendo 8 rayos también, ¿no? También vemos en el logo de la ONU, ¿no? Que vemos el mundo, que ellos lo han dividido, lo han segmentado en 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, también en muchas partes. Entonces, también los están consagrando, pues, ¿no? A los dioses de Babilonia, ¿no? Entonces, y aquí vemos, miren, alrededor de este mundo, ¿no? Está, ¿qué cosa? La corona de laurel. ¿Y la corona de laurel qué es lo que simboliza? Era la corona del César, de los emperadores romanos. Este es lo que nos está haciendo ver. Entonces, que este mundo que está consagrado, ¿no? Entonces, a los dioses paganos de Babilonia, en realidad, está siendo gobernado, ¿por quién? Por Roma. Eso es lo que nos está diciendo el logo de la ONU. ¿Ya? Entonces, en estas imágenes, esos simbolismos, nosotros podemos ver muchas cosas que en realidad en el fondo de las cosas, en realidad, en la sombra, quienes gobiernan, en realidad, como así la escritura lo menciona. Porque la escritura nunca nos va a mentir y siempre nos va a decir la verdad. Y ya nos profetizaba que era la cuarta bestia, la que, ¿no? Esta bestia terrible, ¿no? Con dientes de hierro que iba a devorar, ¿no? Que a toda la tierra devorará, trillará, dice, ¿no? A toda, dice, ¿no? No dice a una parte, sino a toda. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ¿no? Esta profecía se ha cumplido exactamente. Y que quedó después de la cuarta bestia, ya no hay otra cuarta, no hay una quinta bestia, por si acaso. Ahí, ¿no? El creador va a juzgar el mundo, la va a dejar hasta el final porque va a juzgar a este reino. Muy bien, que ha estado gobernando el mundo ahora en la sombra, ¿ya? Por muchos años. Ahora, como podemos ver, entonces, la mayoría de las religiones paganas, entonces, adoraban al sol de alguna u otra forma, ¿no? No, el símbolo del dios sol era usado en la adoración satánica ya desde los tiempos babilónicos, ¿no? Existen libros ocultistas, ya, y usted puede averiguar que nos explican que el número 8 representa la totalidad del entrenamiento ocultista. A lo que los budistas, como aquí podemos ver, a Buda, ¿no? Y que igual, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Entonces, los budistas, entonces, lo llaman a esto como el óctuple sendero hacia la iluminación. O el nirvana. Muy bien. Ahora, si seguimos analizando, ¿qué es esto que vemos aquí? Este vendría a ser, esta es la placa tallada en el templo de Hathor, encontrada en Egipto. Este es el calendario egipcio, señores, ¿ya? El cual había dividido las constelaciones zodiacales teniendo el mismo principio, había dividido su tiempo también, igual teniendo el mismo principio babilónico, ya de adoración.
Ahí lo podemos ver igual, ¿no? Entonces, no ha sido entonces esto diseñado porque se les ocurrió a ellos, ¿no? Sino su diseño ha sido idolátrico, de adoración a los dioses, a los antiguos dioses de Babilonia, ¿ya? En sí, podemos decir que el calendario egipcio era casi idéntico al antiguo calendario babilónico. Muy bien, era casi idéntico, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque Babilonia, la misma escritura nos lo dice, es la madre de todas las rameras, es decir, de todas las religiones, entonces, que han surgido, ¿no? Desde la antigüedad. Muy bien, entonces, teniendo esto en cuenta, entonces, le vamos a leer aquí un comentario, ¿ya? Que nos dice aquí, ¿ya? Esta enciclopedia, ¿ya? Y que justamente, entonces, aquí nos explica la razón, por ejemplo, de los años bisiestos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, Isis, ¿no? La diosa cuyo día, dice, se celebraba al principio del año civil. ¿Quién era Isis? Era la diosa de Egipto, ¿ya? En realidad, ese es el otro nombre que se le da a Semiramis, pero en Egipto, ¿no? La diosa de Babilonia, Semiramis, entonces en Egipto se llamó Isis. Muy bien, entonces, esta diosa, entonces, como dice acá, se celebraba, ¿no? Entonces, se le adoraba al principio del año civil, ¿no? ¿No? Pero dice aquí que ella cambiaba su posición en proporción de un día, dice, cada 4 años. Por lo que se consideraba pertinente intercalar un día cada 4 años en el calendario. Muy bien. Entonces, ese hecho de poder entonces agregar un día, ¿no? Cada 4 años en el calendario, aquí nos está diciendo, entonces venía de dónde? Venía de Egipto, pues, ¿no? ¿De dónde? De la adoración a la diosa Isis. Muy bien. Entonces, ese es el motivo del por qué existe el año bisiesto. Ya, el año bisiesto justamente existe porque cada 4 años se tiene que agregar un día más y en ese día se tiene que dar la diosa Isis. Entonces, esa es la razón. Ya, eso no tiene absolutamente nada que ver entonces con los movimientos de la Tierra. Eso no tiene, esa es una gran mentira que nos han enseñado a todos. Como estamos mencionando, los motivos en realidad que estamos encontrando en el calendario romano en realidad son idolátricos, son de adoración a los dioses. Ahora, miren, este calendario, entonces, como dice, ¿no? Egipcio, entonces fue imitado por quién, por Julio César, pues, ¿no? 2 siglos después. Muy bien, entonces ahí lo estamos leyendo. Entonces, este calendario pagano, entonces, teniendo en cuenta entonces los días, los años bisiestos y todo lo demás, entonces fue imitado por Julio César. Muy bien, y él lo realizó con la ayuda de Sosígenes, que era de Alejandría. Muy bien, señores, entonces ahora ya sabemos entonces en honor a quién es que se celebraba los años bisiestos. Es en honor a la diosa de Egipto, es decir, a la diosa Isis. Julio César imitó el calendario egipcio, señores, para los romanos, ¿no? ¿Con la ayuda de quién? Con la ayuda de Sosígenes. ¿Quién era Sosígenes? Era un astrónomo y filósofo pagano que vivía en Alejandría, ¿no? Y Alejandría en ese entonces se encontraba en Egipto. Muy bien, los griegos entonces invadieron la zona de Egipto, ¿ya? Y le dieron el nombre ahí a esa parte de Alejandría, en honor a Alejandro Magno, ¿ya? Seguimos leyendo entonces estos comentarios que nos proporciona esta enciclopedia. Nos dice, este calendario fue el oficial durante el Imperio Romano, ¿no? Entonces, el calendario pagano, ¿no? Que adoraba a los dioses egipcios, ¿no? Y que en realidad era casi idéntico al antiguo calendario babilónico, entonces Roma lo adoptó. Muy bien, fue el oficial del Imperio Romano. Y la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Cristiana, lo adoptó también, ¿no? ¿Para hacer qué cosa? Sus cómputos. Muy bien. Pero ya advirtió, miren, lo que dice aquí, ¿ya? Entonces, en el Concilio de Nicea, que fue realizado en el año 325 de nuestra era, que los cálculos de Sosígenes eran qué cosa. Eran erróneos, señores. Entonces, ese calendario ya del momento, ¿no? En que fue adoptado, ¿no? Entonces, el calendario juliano, entonces, ahora, ¿no? Se volvió cristiano, ¿no? Entonces, y ahora, entonces, ellos mismos se dieron cuenta en sus concilios que sus cálculos, sus cómputos eran erróneos, señores. Estaban mal. Pero ahora la pregunta es, ¿rectificaron estos errores? ¿No? Que seguimos leyendo. No se tomó, dice, ¿no? Ninguna decisión sobre su reforma, ¿ya? A pesar de que eran erróneos, sin embargo, igualito. ¿Está bien? O sea, igualito. ¿Ya? Entonces, no se hizo ninguna reforma, no se corrigieron los errores, ¿no? Es decir, ¿no? Entonces, se siguieron, entonces, celebrando, entonces, la fiesta, ¿no? Todos los días, todo, con todo el error que tenía ya este calendario. Muy bien, entonces el calendario oficial del Imperio Romano es el calendario juliano. El cristianismo lo adoptó, entonces, para hacer sus cálculos, sin considerar ninguna reforma, a pesar que el Concilio de Nicea ya se había advertido, ¿ya?
que ese calendario era erróneo. Mira, entonces ellos mismos lo admiten, sin embargo, y nosotros defendemos y decimos, no, el calendario romano es el calendario del creador, no se puede alterar la semana, pero estás tomando la semana, ¿ya? Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde está, de dónde es que se ha implementado esta semana? ¿Ya? Entonces, ahora lo vamos a ver, ¿ya? ¿Qué es lo que dice acá? ¿Ya? ¿Qué dice acá? En el año 321, el emperador Constantino I, el Grande, entonces implantó ¿qué cosa? La semana de 7 días. Entonces, ¿quién implantó la semana de 7 días? El creador lo implantó, lo estableció en la creación. Pero ahora viene Constantino y ahora implanta una semana de 7 días también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el calendario juliano ya no tenía 7 días la semana. El calendario juliano tenía 8 días la semana. Muy bien, ¿no? Como era 8, 8 siempre el número, ¿no? Dedicado a los dioses, 8 meses, 8 días, ¿no? Entonces, por eso es que el calendario, pues, ¿no? Juliano tenía entonces 8 días la semana. Y Constantino, entonces, en el Concilio de Trento, entonces, decía hacer algunos cambios. Y ahí él implanta una semana de 7 días. Pero la pregunta es, ¿pero estos 7 días que él implanta lo hace basado en la Torá de Yahweh? ¿Lo hace basado en la semana de 7 días de la creación? ¿Ah? De dónde es que saca la semana de 7 días? ¿No? ¿Dónde es que toma los cómputos? Aquí que seguimos leyendo. Implantó la semana de 7 días, dice, copiada, dice, del calendario lunar, dice, de los mesopotámicos. Muy bien, señores. Entonces ahí estamos viendo claramente. Entonces que Constantino, entonces, él no hizo entonces la semana, no implantó la semana de 7 días basado en la Torá de Yahweh, ¿no? No lo hizo en base a los 7 días de la creación, sino lo hizo en base al calendario lunar de los paganos mesopotámicos, señores. Muy bien. Entonces, esta semana pagana de 7 días, ¿ya? También se hallaba presente, ¿dónde? En el antiguo calendario egipcio. Egipcio, aquí lo podemos leer. La semana de 7 días se hallaba también presente en el antiguo, ¿no? Calendario egipcio. Muy bien. Entonces, estos 7 días, entonces, en realidad, de semana, ¿ya? Entonces, ya se aplicaba en el antiguo calendario pagano de Egipto, ¿ya? Así como también en todas las culturas paganas, mesopotámicas, ¿no? Todos esos tenían un calendario lunar, porque el calendario lunar es un calendario pagano, señores. El creador en ningún momento estableció que su tiempo se debe regir bajo la luna. Y si hoy nosotros encontramos en la escritura de luna nueva, es así una manipulación del texto sagrado. Así lo han traducido. Ahí no decía luna, ahí decía principio de mes. Rosh Chodesh, no decía Yadea Hadash. En hebreo significa Yadea Hadash, luna nueva. Pero en la escritura no decía Yadea Hadash, decía Rosh Chodesh. Muy bien, principio de mes. Este principio primero de mes se cumple en el tiempo del creador, no en el tiempo del calendario lunar pagano, ¿no? Como así lo celebraban. Muy bien, ahora, como podemos leer o seguir leyendo, ¿no? Entonces, ellos establecieron la semana de 7 días basados en los planetas, es decir, incluidos el Sol y la Luna, que se podía observar en la Tierra. Domingo, lunes, martes, miércoles, etcétera, ¿no? Sábado, ¿no? Entonces, ya hemos visto que los nombres de estos días eran dioses, son nombres idolátricos, nombres que dan honra a los dioses paganos. ¿Está bien? Entonces todo esto viene del paganismo. Entonces la semana de 7 días que en realidad Constantino consideró, ¿verdad? Lo consideró no de la creación de establecido por Yahweh, de Elohim de Israel, sino lo consideró, ¿no? ¿De dónde? Del paganismo, del calendario lunar del paganismo. Muy bien. Además decretó, dice, que el domingo fuese el día de descanso para honrar a Dios, ¿no? En detrimento del sábado tradicional, no solo entre judíos, ¿no? Sino también entre gentiles. ¿Ya? Y aquí también, entonces vemos, entonces, que Constantino decretó, entonces, muchos dicen, pues el día de descanso, ¿no? De adoración, ¿no? Pero en realidad él decretó 2 días de descanso de adoración, señores, ¿ya? Uno para los cristianos en el día domingo y otro para los judíos en el día sábado, ¿no? Entonces, Constantino les impuso el calendario romano a los judíos bajo amenaza y bajo muerte, ¿no? Y esto hizo que ellos dejaran de guardar el calendario del Creador, que hasta ese entonces, ¿no? Lo estaban guardando. ¿Ya? Y de ahí, desde ahí ya dejaron de guardar. Y de ahí ellos empezaron a guardar entonces el sábado romano. Y hasta ahora se han quedado así, ¿no? Por eso es que los judíos guardan el sábado. Ellos están guardando entonces los días de adoración que Roma estableció con su calendario. Muy bien, señores. Entonces, como estamos viendo, ya hasta aquí, ¿ya? Entonces, los babilonios, entonces, como vieron su calendario, entonces ellos establecieron las fechas para dar honra a sus dioses. Muy bien, así como también los romanos y todos los pueblos paganos con sus calendarios. Muy bien, a lo menos en Babilonia, los dioses que eran adorados eran la diosa Semiramis y el dios Tammuz. ¿Qué Tammuz? Porque el Tammuz vendría a ser la reencarnación del dios Baal. ¿Ya?
Entonces, esas fechas, entonces, están de realidad determinadas, su fecha de adoración a estos dioses, de acuerdo al nacimiento de cada una de estas deidades. Tammuz, por ejemplo, él nació el 25 de diciembre, ¿ya? Y su cumpleaños, el antiguo calendario babilónico, en realidad estaba marcado en el 25 de diciembre, ¿ya? Esta fecha se incluyó dentro del calendario de adoración al sol, ¿no? El romano, ¿ya? Lo cual dio origen, ¿no? Al festival, pues, de la natividad, en realidad, ¿no? De Jesús, ¿no? Ahora Tammuz ya toma un nuevo nombre, ya en la época ya del cristianismo, ¿no? Cuando Roma se hacía llamar cristiana, ¿no? Entonces, Roma, que era mitraica, ¿no? Y solamente cambia de nombre, ¿no? Conservando su mitraísmo, ¿no? En el cristianismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, desde muchos siglos antes de nuestra era, ya tengamos en cuenta que cada 25 de diciembre siempre se celebraba la fiesta pagana del nacimiento del nuevo sol, ¿no? Esa es la razón de por qué todos los dioses greco-latinos, pues, ¿no? Hayan nacido en la misma fecha. Ustedes se dan cuenta que todos los dioses, ¿no? Del paganismo, el 25 de diciembre, ¿no? Los principales, ¿no? Los que tenían que ver con los dioses, el dios hijo, ¿no? El ungido, el Cristo, ¿no? En cada religión pagana, todos tenían en común la misma fecha de oración, la misma fecha de nacimiento, que era la misma fecha de nacimiento, el 25 de diciembre. Por lo tanto, las modernas fiestas de Navidad, aunque lleven la intención de recordar el nacimiento del Redentor de la humanidad, en verdad están recordando una muy antigua fiesta pagana dedicada al dios Sol. Ahora, antiguamente en Roma había una fiesta, ¿ya? Que ocurría el día primero del invierno, ¿no? Cuando empezaba el solsticio del invierno allá, y que coincide justamente con el 25 de diciembre actual, ¿ya? A esa fiesta se le conocía como las Saturnalias, ¿ya? La Saturnalia era una fiesta dedicada al dios Saturno, ¿ya? Y servía para recordar los primitivos tiempos. Muy bien. Entonces, esta festividad duraba 7 días de regocijo, donde el séptimo día romano, es decir, el sábado, era el día más especial, ¿no? Porque era el día en donde la adoración al dios Saturno llegaba a su clímax, ¿no? Entonces, recordemos entonces, antiguamente, en sí, el 24 de diciembre, en realidad marcaba el fin ya del calendario, es decir, romano, y el 25 de diciembre era el inicio del nuevo año. Ya, porque el nacimiento del sol iniciaba su año. De ahí ya deciden después, entonces, que se le tenía que dar una semana más, ¿no? Pero como estamos viendo, esa semana, después del 25 de diciembre, era una semana de fiesta y dedicada a quién, al dios Saturno, ¿no? Entonces, después de 7 días, entonces, quien iba a ser honrado era el dios del tiempo, es decir, el dios Cronos, el dios que es el mismo dios Saturno, ¿no? Por eso que ahora ya empieza el primero, ¿no? Después del 25 ya está empezando, entonces, el primero. Después del 25 hasta el primero de enero, entonces, se cumple exactamente una semana, se cumple 7 días, ¿no? Entonces, pero esa semana no es de la creación, señor. Esa semana es pagana, señor, de adoración a los dioses paganos, ¿no? Entonces, eran fiestas saturnales, entonces eran fiestas donde se hacían festines llenas de placeres, ¿no? En que abundaban los obsequios mutuos, ¿no? Se suspendían las actividades laborales y todas aquellas actividades que pudieran, pues, empañar el regocijo, ¿no? En el día de sábado, ¿no? Porque así terminaba, en el día dedicado a Saturno. En general, esas festividades eran movidas, ¿no? Por el mismo sentimiento de mutuo acercamiento de los seres humanos con el solo fin de fraternizar y divertirse. Sentimiento que, en final de cuentas, es el mismo que hoy podemos ver en las fiestas navideñas actuales. Allí abundaba el vino, ¿no? Abundaban los bacanales, ¿no? De manera que el placer era la meta final, entonces, de las Saturnales. Muy bien. Muy bien, señores. Entonces, los romanos del cristianismo, entonces, como podemos ver, entonces no se sacudieron de sus tradiciones paganas, señores, y de su pasado, al contrario, solo tomaron nuevos nombres, ¿ya? Y nuevas formas, y nuevos disfraces. Y el resultado de todo esto es que a sus viejas festividades les dieron un nuevo sentido. En este caso, ¿no? La natividad de Tammuz se convirtió, se llamó en la natividad de Jesús, ¿no? La misma fecha, ¿no? Entonces, pero en el fondo el espíritu es el mismo, ¿no? Lo que hace que en la actualidad, entonces, durante las fechas navideñas, entonces, en realidad, lo que se esté recordando, en realidad, lo que se está recordando es un viejísimo mito solar, ¿no? Y por otra parte, también se está recordando las Saturnalias, pues, romanas, pues, ¿no? En donde allí se está conmemorando en sí el nacimiento de todos los dioses paganos, ¿no? Muy bien, entonces, ahora, si nosotros continuamos el relato con respecto, ¿no? Ahí estamos viendo el nacimiento de Tammuz, con respecto al dios Tammuz. También tuvo una muerte, ¿no? ¿Y qué tipo fue su muerte, ¿no? Todos esperaban que Tammuz viviera para siempre, ¿ya? Porque su madre Semíramis se había dicho que él era el Cristo, el enviado del cielo, ¿no? Y que él iba a salvar al mundo, ¿no? De los pecados, ¿no? Y resulta que eso no ocurrió, ¿no? ¿Por qué? Porque
Resulta que Tammuz murió en un extraño accidente en el que él fue embestido por un jabalí. A Tammuz le gustaba mucho salir a cazar, y justo él, ¿no?, fue a cazar un jabalí, y el jabalí lo llevó en el encuentro, lo embistió y lo mató, ¿no? Y él cayó muerto encima de un árbol de pino. Cuando a él lo encontraron, entonces, y lo vieron muerto, entonces le reclamaron, pues, así, mírame, ¿cómo podía ser que él muera? Se supone que era el semidios, el dios, ¿no? Entonces, el dios Sol, que tenía que salvar el mundo. Entonces, Semiramis, entonces lo que ella dijo fue que él no había muerto, sino que más bien él se había renacido en el árbol. Ahora él se había reencarnado ahí en ese árbol, ¿no? Entonces, por eso es que, entonces desde allí, entonces mandó, entonces que todos los 25 de diciembre, que era la fecha que marcaba su nacimiento, entonces todos entonces metieran un árbol dentro de sus casas y lo adornaran, ¿no? Porque esto en realidad era un símbolo de adoración a Tammuz. Entonces, ¿de dónde viene el hecho de que cada 25 de diciembre, entonces, se adorna entonces un árbol, no dentro de las casas, o dentro de las iglesias, en todos sitios, viene la adoración a Tammuz? Eso en ningún momento la escritura lo enseña. Todo esto en realidad tiene un origen pagano. Muy bien, ahora, los adoradores de Tammuz también determinaron, entonces, debido a su muerte, entonces, hacer 40 días de duelo y de penitencia por Tammuz. ¿Por qué? Porque él murió en el año 40 de su vida. Entonces, debido a eso, entonces, antes de su muerte, ya entonces había que hacer 40 días de penitencia. Muy bien. Durante esos 40 días, o también conocido como cuaresma, entonces los adoradores del sol se negarían a sí mismos placeres terrenales por el placer de Tammuz en la otra vida. Muy bien. Y la fecha que se estableció, en realidad, para la cuaresma, en realidad varía, porque no se sabe, en realidad, ya se perdió el registro con respecto a la fecha exacta de su muerte. Pero sí se sabe que ocurrió entre mediados de los meses de marzo al mes de abril, ¿ya? Entonces, eso es lo que se sabe, se sospecha, ha sido entre esos 2 meses. Entonces, por lo tanto, entonces se tiene que hacer el conteo antes de su muerte 40 días antes, ¿no? Entonces, esta cuaresma es la que justamente hoy día en el cristianismo se sigue recordando, ¿no? Haciendo celebrar una cuaresma de 40 días, ¿no? Justamente antes de esta Semana Santa. Y ya estamos viendo entonces dónde está apareciendo esta Semana Santa. Bueno, muchos años después, Semiramis, no sé, la madre de Tammuz, también murió, ¿ya? Y ella también fue venerada, ¿ya? La historia nos dice que ella ascendió al cielo y los dioses la trajeron de vuelta a la tierra en un día de luna nueva, ¿ya? Porque ella era la diosa luna. Muy bien. Ese día fue cuando Semiramis fue retornada a la tierra en un huevo gigante, ¿no?, que aterrizó en el río Éufrates. Este huevo se rompió y salió Semiramis, pero ahora estaba reencarnada en Istar, ¿ya? O Astaroth, o conocida también como Astarte, la diosa de la fertilidad, ¿no?, que salió del huevo, ¿no? Y justo en ese momento estaba volando una palomita y ella agarró y convirtió a esa paloma en un conejo que pone huevos, ¿no? ¿No? Y ella agarró y le dijo al conejo que vaya a todas las casas, ¿no?, poniendo los huevos. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder proclamar su divinidad. Desde entonces, el conejo, pues, ¿no?, sale cada domingo de Pascua, ¿ya?, a dejar los huevos de colores en todas las casas, ¿no? ¿Para qué? Para recordarle al mundo, entonces, que Istar o Astaroth, entonces, se había reencarnado, ¿no? La misma palabra Pascua en inglés significa Istar, ¿no? Istar, ¿no? Entonces, cuando dice East Pascua, entonces está honrando entonces a la diosa. Justamente, ¿no?, en esa fecha es cuando ella se reencarnó. Ahora, los 40 días de duelo ya de Tammuz estaban apilados enfrente justamente del día en que su madre se reencarnó como Istar, ya la reina del cielo. Y eso ocurrió un día de luna nueva, ¿ya? Justamente esto de la reencarnación de Semiramis en Istar ocurrió a mediados de marzo, abril, ¿no? Estaba casi, ¿no?, por ahí paralelo a la muerte de Tammuz, ¿no? Entonces, y esa fecha del marzo, abril es cuando está comenzando la primavera allá en Roma, ¿no?, donde se da honra a la diosa luna de la primavera, es decir, a Semiramis, ¿ya? Establecido esto según el tiempo pagano, ¿no?, lunar, ¿ya? ¿Está bien? No según el tiempo del creador, que siempre va a ser así, no, según la luna, según la fase de la luna, ¿no? Entonces, de manera que, entonces, el mes de marzo a abril, entonces, son los meses que están dedicados a los dioses Tammuz e Istar, ¿ya? En estos meses, entonces, se está celebrando, ¿qué cosa? La muerte de Tammuz, y paralelamente también se está celebrando la reencarnación de Semiramis en Istar. De modo que las festividades que el mundo celebra hoy en sí son días de adoración, pues, ¿no?, a los dioses
paganos de Babilonia, ¿no? Ya sea de Tamuz en su nacimiento, que ocurrió el 25 de diciembre, y también a mediados de marzo o abril, que en realidad vendría a ser el día de oración que conmemora la muerte de Tamuz, y a la vez también la reencarnación de Semiramis en Istar, ¿no? Es decir, la Pascua, ¿no? Entonces, la Pascua y la Navidad entonces corresponden en realidad a la reencarnación, a la reencarnación de Semiramis, ¿no? Está bien, la muerte de Tamuz y la reencarnación de Semiramis en la Pascua, y la Navidad al nacimiento de Tamuz, ¿no? Respectivamente. Incluso el conejo de Pascua, ¿ya? Tiene similitudes con Papá Noel. Muy bien, ya que ambos traen regalos a los niños en la noche antes de su día de fiesta correspondiente. Muy bien, señores. Entonces, los romanos, entonces, al incorporar el calendario babilónico como su calendario, igualmente tuvieron en cuenta todos estos detalles, ¿no? Consagrando los 8 primeros meses del año, así, ¿no? Y las fiestas festivas de adoración a estos dioses paganos. En el año 47, antes de nuestra era, entonces, Julio César decretó este nuevo calendario, pues, ¿no? Entonces, el cual se originaba en el babilónico, y de donde se derivó el calendario que hoy el mundo guarda, que hoy el mundo observa. Muy bien, claro que esto haciendo algunos pequeños cambios, ¿ya? En el antiguo calendario romano era el calendario juliano, que comprendía una semana de 8 días, como ya hemos mencionado, ¿no? Donde 7 días eran hábiles de trabajo y el octavo día era un día más bien festivo y de descanso. Y la gente lo utilizaba para sus tareas personales y generalmente para otras actividades recreativas. Todo esto fue hasta que cuando Constantino, en el año 321 de nuestra era, entonces, inspirado pues en la división de los días del calendario de los paganos de Mesopotamia, no en el calendario del creador, sino de Mesopotamia, del paganismo, calendario lunar del paganismo, entonces impuso una semana pagana también, pues, ¿no? De 7 días. Además decretó para los cristianos, pues, ¿no? Que el día domingo, que era el día del día 10 solis, ¿no? El día del sol, el Sunday, ¿no? Entonces, porque él era adorador del dios Sol Mitra, conocido como también dios Sol Invictus, ¿ya? Entonces ese fue el día de descanso, pues, para adorar al dios Sol Mitra, ¿muy bien? Y también al mismo tiempo también a los judíos les impuso el día sábado, ¿no? El día de Saturno, como día de descanso, pues, para adorar, pues, a Saturno, ¿no? Y fue de esa manera como es que el pueblo judío, pues, dejó de guardar el verdadero calendario hebreo del creador para empezar a adorar al dios Saturno, ¿no? Entonces, según el calendario romano gregoriano. Todo esto fue hasta el año de 1582, ¿no? Cuando el Concilio de Trento entonces decide ajustar el calendario juliano, utilizado desde Julio César, desde el año 46 antes de nuestra era, desde ese año que él instauró. Entonces, allí el que jugó un papel importante fue el Papa llamado Gregorio, ¿no? Entonces, él promulgó el uso de este calendario por medio de una bula llamada Inter Gravissima. Y allí él estableció el calendario que lleva su nombre, que es el calendario gregoriano, y que rige hoy el mundo entero. El calendario gregoriano también es llamado calendario cristiano. ¿Por qué? Porque usa el nacimiento de Cristo, entonces, como punto de partida. Y por ende es el calendario oficial de la iglesia cristiana. Entonces, estando relacionado con sus fiestas y, su día, y los días de los santos, ¿no? Entonces, ¿de quién se anima? Entonces, ¿a quién está honrando entonces? Está honrando entonces a los mismos dioses paganos, ¿no? Entonces, a Roma le establece su calendario, entonces, le está estableciendo los días de oración, que entonces todo el mundo tiene que orar. Y estos días de oración no es al creador, sino en realidad a los dioses del paganismo. Ahora, el Papa Gregorio, para poder establecer su calendario, él movió algunas fechas, ¿no? Con la finalidad de que se siguiera honrando en sus fechas indicadas a las deidades paganas de Babilonia. Por ejemplo, él movió la fiesta del Pesaj, ¿no? La primera fiesta de Yahweh, ¿no? Para que estuviera no conforme a la fiesta hebrea de Yahweh, sino a la fiesta de Istar, decía a la diosa babilónica, ¿no? Hasta le llamaron así, ¿no? En inglés, Pascua es Istar, ¿no? En cambio, el término hebreo verdadero y correcto de la fiesta de Yahweh no es Pascua, sino Pesaj. ¿Bien? Entonces, los primeros seguidores del Machía Yahudí, ¿no? Ellos celebraban el Pesaj de Yahweh en una fecha fija, ¿ya? Entonces, usted puede ver que la Pascua que ellos, los cristianos celebran, en un año puede ocurrir en el mes de marzo, pero en otro año puede ocurrir en el mes de abril. No es una fecha fija. Pero en el calendario del creador sí es fijo. El creador dijo el 14 el primer mes y punto. Ahí se celebra siempre. El 14 siempre va a caer, ¿no? Entonces, esa es la fecha de la festividad. Y Yahshua HaMashiach y sus Talmidim, ellos guardaban esas fiestas, ¿no? En esas fechas fija, ¿no? Según el calendario torático y celestial del creador. Muy bien, entonces. Pero el papado romano, ¿no? Cambió esto, ¿no? Con el cristianismo y siguió la fiesta babilónica, cuya fecha dependía de cuándo la luna nueva aparecía. Hasta incluso el Papa Gregorio, ¿no?
corrió, ¿no? 15 días del calendario, ¿ya? Con la finalidad de que la fiesta del Pesaj entonces no coincidiera pues con la fiesta pagana de Babilonia de la Pascua, ¿ya? Porque justo da la casualidad, porque el tiempo del Creador, como estamos diciendo, es en base a las estaciones, ¿ya? Entonces, como es en base a las estaciones, ¿no? Entonces, y comienza con la estación de la primavera, ¿no? La palabra con el Yahweh dice, ¿no? Comenzarás, guarda este mes, ¿no? ¿No? Está saliendo, ¿cuál está saliendo de Egipto? Tú estás saliendo en el mes de Abib. Abib significa en hebreo también primavera. Muy bien, entonces, en el mes cuando comienza la primavera es cuando comienza el año del Creador. Y justamente, si usted se fija, cuando comienza la primavera allá en Israel, justamente esta primavera comienza justamente por el mes de marzo. ¿Ya? Entonces, y como estamos diciendo, la luna nueva, entonces la muerte y la reencarnación de Tamuz, ¿no? Perdón, la muerte de Tamuz y la reencarnación de Tamuz ocurrió justamente de los meses de marzo, mediados de marzo a mediados de abril, ¿no? Entonces, por esa razón, entonces, de acuerdo a la salida de la luna nueva, entonces es que yo venga, ya cuando sale, entonces de ahí comienzan a contar, ¿no? El inicio de la primavera, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces comienzan a contar y considerar la primavera. Entonces puede ser, entonces, que justo el inicio del, ¿no? del tiempo del Creador, que comienza la primavera justo en el mes de marzo, coincida pues con el tiempo, con este tiempo pagano, ¿no? Entonces, y los paganos todavía se votan, ¿no? Porque ellos no quieren pues que en algún momento de la historia entonces coincida con la verdadera fecha pues del calendario del Creador. Entonces, ¿qué es lo que hizo el papado? ¿No? Entonces, si en algún momento de la historia, después el papado movió 15 días, y si en algún momento de la historia, ¿no? Entonces la Pascua pudiera coincidir con el Pesaj, entonces el papado lo cambia, pues la fecha de la fiesta de la Pascua, ¿no? Unas semanas para que caiga en un domingo, ¿no? Entonces, ellos cambiaron, entonces como estamos viendo, efectivamente lo que la profecía había anunciado. Ellos cambiaron los tiempos y las fiestas. Aquí podemos ver un artículo, ¿ya? Ya que lo vamos a poder encontrar en la enciclopedia. En el año 196 de nuestra era, Polícrates de Éfeso, ¿quién era él? Él era un obispo, ya que vivió en el siglo segundo de nuestra era, y él afirma que todos los discípulos del Mashiach, incluyendo el Mashiach mismo, ya observaron el 14 del primer mes del Pesaj, ya en el tiempo del Creador, según el Evangelio, es decir, según el calendario escritural, y ellos no se desviaron de este de ninguna manera. ¿No? Esto era antes de que el que estaba profetizado que iba a cambiar los tiempos lo cambiara, ¿no? Aquí leemos esta parte, dice, es el único testigo de gran peso, y aquí debe decir, de que el Pesaj, aquí decía el Pesaj, original, ¿no? Tal como lo practicó aquí Yahshua HaMashiach y sus Talmidim, entre paréntesis, ¿qué está diciendo? Es una fiesta anual que se celebra una vez al año, pero se celebra una fecha, ¿qué dice? Una fecha fija. ¿Ya? Entonces, no está diciendo, ¿no? Que era una fecha, ¿no? En realidad, que variaba. ¿Ya? Entonces, no está diciendo en ningún momento eso. Muy bien, como ahora nosotros podemos ver. Entonces, en realidad, en el cristianismo, entonces vemos que la fecha de la Pascua, en realidad, varía. En un año puede ocurrir en el mes de marzo, en otro año puede ocurrir en el mes de abril. Así no era en el calendario del Creador. Era una fecha fija. El Creador dijo el 14 del primer mes y así siempre va a ocurrir. ¿Ya? Esto se siguió conmemorando hasta el siglo III, dice aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después el que iba a cambiar los tiempos, entonces lo cambió, ¿no? Y al cambiar los tiempos, cambió entonces las fiestas. Muy bien, ahora vamos a ver entonces cómo es que el cristianismo entonces no se ha sacudido entonces de su paganismo babilónico en la actualidad. ¿Ya? Y vamos a verificar si verdaderamente entonces así, ¿no? Como lo estaba mencionando, entonces verdaderamente ellos siguen honrando al Creador o honrando a Babilonia. ¿Ya? Aquí vamos a ver de aquí una página, ¿ya? Que nos habla acerca del calendario lunar, ¿no? Entonces, para el mes de marzo de este año, justamente 2015. Aquí están las direcciones, ¿ya? Ahí en esta página nos muestra el calendario lunar para este año, 2015. En él vamos a identificar en qué fecha exactamente será la luna nueva, pues, ¿no? Porque los que siguen el calendario lunar, ellos consideran, pues, ¿no? En el paganismo se consideraba, según la luna, el comienzo del equinoccio y la primavera, ¿no? Con la salida de la luna nueva. Muy bien, entonces ahí está entonces ¿no? Lo que nos proporciona esta página, calendario, ¿no? De este año 2015, en el mes de marzo, ¿ya? Y vamos a ver, ¿en qué fecha entonces que la luna nueva sale, pues, ¿no? Aquí en este mes de marzo, ¿no? De este año, ¿no? Entonces, y aquí estamos viendo, ¿no? ¿Qué dice acá? Luna nueva. Esto está ocurriendo exactamente entonces el 20 de marzo, ¿no? Entonces, eso quiere decir entonces que en la consideración de los que siguen el calendario lunar, entonces el primer día
Entonces, del equinoccio de la primavera, entonces vendría a ser el día siguiente, es decir, el día 21 de marzo, ¿no? Entonces, esta es la fecha que marca la luna nueva, pero en sí, el día siguiente vendría a ser el primer día. Muy bien, entonces, de acuerdo a esto, entonces vamos a hacer el conteo, ¿ya? Pero que en realidad, en este caso, vendría a considerar dentro de los que consideran, dentro de lo que antiguamente así en el paganismo lo hacían, ¿no? ¿Ya? Porque ellos eran, en realidad, o seguían un calendario lunar, ¿no? Entonces, para lo que sigue el calendario lunar, entonces el 21 de marzo vendría a ser el primer día, el comienzo, entonces, de la primavera, el equinoccio y la primavera. Así que lo vamos a marcar aquí, quizá 21 como el primer día, ¿no? ¿No? Entonces, como el creador de las escrituras señaló el 14 del primer mes, y para ellos en realidad comienza con la luna nueva el primero, entonces vendría a ser el 21. Entonces, el día 14, entonces, exactamente qué fecha estaría cayendo. Entonces, si 20, 21 es primero y 22 sería segundo, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, ¿no? Hasta ahí hay 11 días, ¿no? El doceavo día ya continuaría el siguiente mes, ¿ya? Treceavo y catorceavo. Entonces, ahí tenemos entonces que el viernes, entonces 14, justamente entonces está entonces cayendo en la fecha del 3 de abril, ¿no? El día 14 entonces cae exactamente el día viernes 3 de abril del año 2015 romano, ¿no? Entonces esa vendría a ser la fecha, pues, ¿no? De la Pascua cristiana. Ahora vamos a ver el calendario romano gregoriano de este año 2015 y vamos a corroborar si efectivamente es así, ¿no? Si efectivamente cayó entonces en el 2015, en esa fecha, en el 3 de abril, entonces, sí, la fecha, ¿no? De la Pascua, ¿no? Como así le llaman en el cristianismo. Muy bien, ahí está el mes de abril de este año 2015 y ahí lo podemos ver, ¿no? Efectivamente, ¿no? El viernes 3 de abril entonces conmemora la Pascua cristiana, ¿no? Entonces, eso significa que esa semana que está aquí, entonces vendría a ser la Semana Santa, ¿no? La cual finaliza, ¿no? Entonces, 7 días, entonces finalizaría con la reencarnación de Semiramis en Ishtar, ¿no? Muy bien, el domingo del 5 de abril vendría a ser esto, ¿no? Entonces, la cual ellos hacen pasar como si fuera entonces la resurrección de nuestro Redentor, pero en realidad no es así. En realidad está conmemorando a la diosa Luna, ¿no? Porque todo esto es en base a la Luna, entonces hay que darle honra a ella. Ya, así que su reencarnación ocurrió entonces en esa fecha. Muy bien, señores, entonces ahí estamos corroborando que efectivamente, entonces, esto, entonces, el calendario romano, entonces sigue guardando, no el calendario del creador, sino está observando entonces el calendario pagano, ¿no? De Babilonia. Esta medalla que estamos viendo aquí es una medalla que la mandó diseñar el Papa Gregorio, ya, en conmemoración al calendario gregoriano, ya aquí podemos Gregorio, aquí está el Papa Gregorio, ¿no? Viendo así una vista de perfil, ya. Entonces, note por una cara el rostro del Papa, ¿ya? Y del otro lado, vamos a ver de la cara, vamos a ver a un macho cabrío, ¿no? ¿A quién representa esta imagen de este macho cabrío? Entonces ahí podemos ver entonces nuevamente la imagen. Y esta imagen que está acá se parece a esta imagen que está acá. Esta imagen, ¿a quién corresponde? Esta imagen corresponde a Bafomet. ¿Y quién es Bafomet? Es Satanás, ¿no? Entonces, cuando entonces la Roma papal entonces conmemoró entonces el calendario, ¿no? Romano gregoriano, entonces estaba conmemorando, estaba haciendo este calendario en honor a quién, en honor a Satanás. Ahora, ¿ustedes creen que Yahshua HaMashiach entonces va a guardar, iba a guardar este calendario satánico? ¿Qué calendario guardó el verdadero redentor del mundo? ¿Ya? ¿Qué calendario en sus tiempos de él, ¿no? Cuando él vino por primera vez? ¿El calendario juliano o el calendario hebreo de Yahweh? ¿Ya? Recordemos que para los tiempos del Machía el calendario juliano tenía 8 días la semana. Ya no tenía 7 días ahí todavía, tenía 8 días. Constantino vino después todavía. ¿Ya? Entonces, y las escrituras en ningún momento refiere que Yahshua guardó un octavo día. ¿Ya? Pero sí menciona, por ejemplo, como leemos aquí en las versiones cristianas, leemos en Lucas 4:16, que él vino a Nazaret donde se había criado y en el día sábado, así lo han puesto, así lo han traducido, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces, aquí nos está diciendo entonces que el día sábado entró a la sinagoga. Yo les pregunto, ¿la escritura menciona cómo se llamaba el día anterior al sábado? Dice que se llamaba viernes, ¿no? Simplemente dice que se llamaba día de preparación, que era el sexto día de la semana. Llamó también, le dio nombre también al siguiente día que sería el sábado. Dijo que se llamaba domingo o dijo que se llamaba primer día de la semana.
Ahí no dice domingo, dice primer día de la semana. ¿Y cómo es que los otros días no llevan los nombres de los dioses, ¿no? O los nombres que estaban en el calendario pagano de Roma? ¿Y cómo es que aparece el nombre entonces de este día, ¿no? Que en realidad lo podemos encontrar también en el calendario pagano de Roma, ¿no? Así es como así decía en la versión hebrea original. Si nosotros nos vemos, por ejemplo, una versión hebrea, como es esta, la versión Sefer Dabat, ¿ya? De las escrituras, vamos a leer el mismo texto y vamos a encontrar que Yahshua HaMashiach fue a Nazaret, donde se había criado, y ahí no dice sábado, ahí dice en Shabbat fue a la sinagoga como su costumbre. Ahora yo les pregunto, ¿Shabbat será igual a sábado? ¿Shabbat se traduce, ¿no?, en el hebreo sábado? ¿Será así? Bueno, la palabra Shabbat en hebreo significa descanso, reposo, ¿ya? Pero en cambio el término en español sábado no proviene del hebreo, señores, proviene del latín, sabatún, y también proviene del griego, sabatón, ¿ya? Pero en realidad en el hebreo la palabra Shabbat no significa sábado, la palabra Shabbat significa cesar de trabajar, descansar, significa reposo, ¿muy bien? En hebreo no existe el término sábado, señores. Por lo tanto, Shabbat no es sábado, sino día de descanso, ¿no? El cual será en el séptimo día, pero ¿de qué tiempo? ¿De qué calendario? ¿Del calendario del Creador o del calendario del romano gregoriano? Este se cumple únicamente, ¿no?, en el séptimo día del tiempo de Yahweh y no en el tiempo romano. Muy bien, si usted puede buscar un diccionario, ¿ya? Como podemos ver este, el diccionario, un diccionario hebreo, un diccionario como este, el diccionario de Strong, ¿ya? Entonces nosotros vamos a poder encontrar entonces que el día de Shabbat, no, que, perdón, que la palabra Shabbat, aquí en el 7633, significa reposar, decir ejercicio, ¿no? El día de reposo, reposo, ¿no? Ahora, fíjense si por aquí dice sábado. A ver, Shabbat, a ver, ¿dónde dice sábado? ¿No? Entonces, como podrá ver, entonces en el diccionario hebreo, Shabbat significa descanso, reposo, pero en ningún momento dice que signifique sábado. O sea, ahí podemos leer. Entonces, en ningún momento está diciendo que signifique sábado. Entonces, por lo tanto, entonces Shabbat no traduce sábado, pero sin embargo lo han traducido a sábado. Entonces, ¿y eso por qué? Porque Roma está interesado en que el cristianismo, que el mundo entero, entonces guarde su calendario. Ahora, suponiendo que el calendario romano ya sea el calendario del creador, vamos a suponer que sábado sea el día de Shabbat de la creación, ¿ya? Entonces, eso lo tenemos que corroborar pues a la hora o la luz de las escrituras, ¿ya? Si leemos aquí el libro de Revelaciones 11, 2 y 3, vamos a poder leer que el patio que está fuera del templo, dice así, entonces, dice, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad Kadosh 42 meses, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Muy bien, entonces aquí la escritura entonces señalaba un periodo de tiempo equivalente a 42 meses, donde los gentiles entonces hollarían entonces la ciudad Kadosh, es decir, pisotearían, destruirían, ¿no?, la ciudad de Kadosh. Pero al mismo tiempo, Yahweh daría, ¿qué cosa?, sus dos testigos, ¿no?, para que profeticen durante 1260 días. ¿Ya? La profecía aquí nos está indicando, entonces, que 42 meses, entonces, equivale a 1260 días. Entonces, eso quiere decir que en el tiempo del Creador, entonces, un mes, entonces, ¿cuántos días equivaldría? ¿Ya? Entonces, si 42 meses equivale a 1260 días, entonces, solamente hay que dividir 1260 entre 42 y eso nos da 30 días. Muy bien, entonces en la consideración del tiempo del Creador, entonces cada mes entonces vendría a tener exactamente 30 días. Entonces vamos entonces a comparar, pues, ¿no? Si el calendario del Creador, entonces cada mes tiene 30 días, y considerando, vamos a suponer, ¿no?, que los nombres de los días de la semana fuesen los nombres de los días en el calendario del Creador, ¿ya? Como podemos ver, a ver, vamos a verlo aquí, ¿ya? Aquí estamos viendo, entonces dándoles un mismo inicio con el calendario romano gregoriano, suponiendo que comience como así ahorita lo tenemos, ¿no? Que comienza la semana con el día domingo, ¿no? Sea el día 1. Muy bien, entonces aquí el primer día, entonces está comenzando el día, así como también aquí en el calendario romano gregoriano, el primer día está comenzando el día domingo. Muy bien, entonces en el tiempo de Creador, pues, suponiendo que sea este, ya como que no, sea el calendario romano gregoriano, como así lo dice, entonces el primer mes entonces está terminando en el día lunes. Muy bien. En cambio, en el calendario romano gregoriano, entonces el primer mes entonces
¿En qué día está terminando? Está terminando el lunes, porque el mes, primer mes del calendario romano gregoriano, que es el mes de enero, ¿cuántos días tiene? No tiene 30, sino tiene 31, ¿no? Entonces, y ese justamente está terminando en el día martes. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora, siguiendo la secuencia, si continuamos con la secuencia de los días durante la semana, entonces en el siguiente mes, en este caso el segundo, entonces vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver entonces el calendario del creador en el segundo mes, entonces el primer día entonces está comenzando el día martes. Muy bien. Pero en cambio en el calendario romano gregoriano, entonces el segundo mes, que en este caso venía a ser febrero, está comenzando el día miércoles. Entonces, considerando entonces que el sábado sea el día de Shabbat del creador, entonces vemos que en el segundo mes vamos a ver si el sábado del creador, ¿no? Cayó en la misma fecha que los sábados del calendario romano gregoriano. A ver, ¿en qué fecha está cayendo aquí? Acá dice 5, 12, 19, 26. Y aquí, en el calendario romano gregoriano, está cayendo el 4, 11, 18 y 25. ¿Está cayendo en las mismas fechas? No, no está cayendo en la misma fecha. Entonces, el sábado del calendario del creador cayó en otra fecha, distinta, entonces, del calendario romano gregoriano. Mira, estamos viendo tan solo en el segundo mes ya hay una variación ya, ¿no? Nosotros pensamos que la creación, entonces el sábado se siguió conservando hasta ahora, así, puro, ¿no? Sin ninguna variación. Aquí estamos viendo que ya desde el segundo mes ya hubo una tremenda variación. Si seguimos analizando esto ya en el tercer mes, ¿ya? Entonces, si seguimos la secuencia semanal, ¿ya? Entonces, vemos aquí que aquí está comenzando entonces en la semana de creador, perdón, el calendario de creador del tercer mes, el día jueves. Muy bien, en cambio, en el calendario romano gregoriano está terminando en el día miércoles. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿el calendario del creador del tercer mes, el sábado cayó en la misma fecha del calendario romano gregoriano? Vemos aquí está cayendo 3, 10, 17, 24, y aquí 4, 11, 18, 25. No, no está cayendo en la misma fecha. ¿Y por qué no cae en la misma fecha? Porque el calendario romano gregoriano no es el calendario del creador. ¿Ya? A esto también se suma que la estructura y diseño y secuencia mensual del calendario del creador no es así, no es así, es diferente, señores, a la estructura del calendario romano gregoriano. ¿Y cómo es el diseño y la estructura? Eso lo vamos a ver, ¿no? En los siguientes capítulos, a la luz de las escrituras, a la voz de las escrituras, con la ayuda de Yahweh, entonces vamos a ir viendo cómo es que está estructurado, cómo es el diseño del calendario de nuestro creador. La profecía claramente señalaba, ¿no? Que la bestia, que una de las acciones que la bestia iba a hacer, consistía en cambiar los tiempos del creador, es decir, los tiempos de Yahweh. La bestia romana, al establecer su calendario en el mundo, entonces sustituyó, cambió y quitó de lado entonces el calendario escritural y celestial del creador, ya, de que él lo estableció, ¿no? Y estableció para el mundo entonces 2 días de adoración. Como ya estamos mencionando, entonces Constantino entonces estableció el día domingo para los cristianos, pero a la vez también estableció el día domingo, perdón, el día sábado para los judíos. Entonces, cuando ellos dicen feliz sábado o feliz domingo, en realidad a quien están honrando ahí es a los mismos dioses, ¿no? Que se atrevieron a los mismos paganos que se atrevieron entonces a cambiar el tiempo del creador para que el mundo comenzara a honrar entonces a sus dioses. Ahora, la profecía señalaba que tras el surgimiento de esta bestia, entonces todo lo que Yahweh había establecido iba a ser del todo destruidos, ¿no? Aquí estaba profetizando que y le sucederá en su lugar un hombre despreciable que iba a venir sin aviso, ¿ya? Entonces, y con inundación, como dice, de aguas, las aguas simbolizan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, es decir, acá está con inundación de pueblos, ¿no? Entonces ellos serán del todo destruidos, dice, junto con el príncipe de pacto. Entonces aquí estaba señalando, entonces el príncipe de pacto es el Machía Yacho, ¿no? Entonces aquí estaba señalando, entonces que este reino, entonces iba a destruir todo lo que el creador Yahweh había establecido, ¿no? Ya, entonces, incluyendo a Yacho, todo lo, ¿no? Porque todo lo que Yahweh había establecido, entonces el objetivo de él apuntaba a dar honra a su hijo, ¿no? Al príncipe del pacto. Entonces, la destrucción que esta bestia iba a efectuar no solo se refería a los días de Shabbat de Yahweh, abarcaba mucho más, involucraba los tiempos de Yahweh. De manera que hoy por hoy se cumple entonces lo que decía pues en Revelaciones 14:11. Y ahí nos dice que no tiene reposo. La palabra reposo traduce Shabbat en hebreo, ¿no? Ahí que es lo que nos está diciendo, que no tienen Shabbat, ¿quiénes? Los que adoran a la bestia y a su imagen. Muy bien, entonces la bestia romana impuso su calendario, ¿no? Y en ese calendario él impuso los días en los cuales el mundo tiene que adorar. Y la escritura nos dice que todos los que adoran a la bestia, ¿no? Es decir, ¿no? Y la bestia es adorada por medio de ese calendario, entonces no tiene reposo. Entonces, ¿por qué? ¿Y eso qué quiere decir? Que los días que la bestia establece. Entonces,
como días de adoración, como son el día sábado y el día domingo. Esos días no son los verdaderos días de reposo del Creador. Y ahora la pregunta es, ¿y cuántos adoran a la bestia y a su imagen? Entonces, el mismo libro de Revelaciones, entonces nos dice, en el pasaje 13, 8, nos dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Muy bien, el texto anterior entonces nos decía que no tienen Shabbat, ¿no? Todos los que adoran a la bestia y a su imagen. El otro texto nos dice, ¿cuántos adoran a la bestia y a su imagen? Ahí nos dice, todos los moradores de la tierra. Entonces, ¿y qué días por lo general el mundo cristiano adora a la bestia? Los días sábados y también los días domingos. Por lo que Shabbat, entonces señores, entonces Shabbat el Creador jamás puede caer en un día sábado, ni siquiera en la secuencia semanal, ni en un día domingo tampoco. Sino el mundo entonces estaría guardando el verdadero Shabbat, cosa que la Torah no enseña, porque la profecía decía, no tienen Shabbat todos los moradores de la tierra. Muy bien, y aquí hay algo lamentable, ¿no? Que todos los moradores que adoran a este poder eclesiástico, sus nombres, ¿no?, por medio de su calendario, no van a estar escritos en el libro de la vida del Cordero. Y el Mashiach dijo, cuando sus talmidim comenzaron a hacer milagros, a echar demonios, y ellos se alegraron por eso, y el y Yahshua HaMashiach les dijo, no se alegren, ¿no?, porque hagan milagros o echen demonios, alegrense porque sus nombres estén escritos en el cielo. Porque eso, ¿qué significa? Que eso es una garantía de que nosotros vamos a ser salvos, vamos a formar parte del reino de Yahweh. Pero si nuestros nombres no están allí, eso significa que estamos perdidos, señores. En el libro de Revelaciones 18.3 nos dice que todas las naciones han bebido del vino. No, entonces el vino de Babilonia, en realidad, no, Babilonia compartió su calendario. Roma se encargó entonces de propagarlo en todo el mundo. Muy bien, este vino ha sido bebido por todas las naciones, señores. No dice algunas, dice todas las naciones. Y así es pues, como nosotros vemos cómo se cumple la profecía. ¿Ya? Y esto también incluye también al calendario judío, esto también incluye a la nación judía. Quizás usted se pregunte, ¿y qué hay con respecto al calendario judío actual? ¿Ya? ¿Será que ellos verdaderamente están guardando el tiempo del Creador? La profecía decía que todas las naciones han bebido del vino de Babilonia, y eso incluye a la nación judía, ya que el calendario judío actual no marca los días de Shabbat según el tiempo escritural celestial de Yahweh, sino por los días del calendario gregoriano. ¿Ya? Ellos están marcando los días sábados y también los días de fiesta. ¿Está bien? Y el Shabbat no se deriva, el Shabbat se deriva de la semana de la creación y no se deriva del calendario gregoriano. Finalmente, en el libro de Hechos, en el Pasuk 17, 30 y 31, nos dice: Pero Yahweh Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando emuná a todos con haberle levantado los manos. Entonces, por mucho tiempo, entonces, nuestro Creador ha pasado por alto entonces los tiempos de estas cosas que hemos estado ignorando. Pero hoy, en nuestros tiempos, el cielo ha comenzado, pues, ¿no?, a restaurar todas las cosas. Estamos viviendo tiempos maravillosos, estamos viviendo los tiempos de la restauración, ¿no? ¿Por qué? Porque el gran día del juicio final, señores, ¿no?, entonces está por llegar. Y nuestro Creador ha establecido entonces un día en el cual, como dice aquí, juzgará entonces al mundo con justicia. Es por eso que hoy el gran Yahweh está llamando a su pueblo, ¿no?, a salir de Babilonia, a dejar de honrar los nombres que se hablan en Babilonia, a dejar de guardar los tiempos que se, ¿no?, que se guardan en Babilonia, ¿ya? Y en lugar de esto, ¿no?, entonces nosotros empecemos a adorar el nombre de Yahweh. En cambio de esto, nosotros empecemos a guardar el tiempo escritural, torático, celestial del gran Yahweh, que el gran Yahweh está estableciendo el día de hoy, que el gran Yahweh está restaurando en nuestros tiempos. Y esto es un llamado, como dice aquí, de nuestro Creador, ¿a quiénes? A todos los hombres, ¿no? Esto no distingue, ¿no? No, yo no soy un judío, entonces yo no puedo recibir este. No, señores, este llamado es para todos, ¿no?, en todo lugar en donde nos encontremos, para que nos arrepintamos, dice, ¿no? O sea, arrepentirnos significa entonces darnos cuenta del error que hemos estado andando, ¿no?, y verdaderamente ya nos damos cuenta entonces en qué error hemos estado andando, y nos convirtamos finalmente y caigamos a los pies del gran Yahweh, el Elohim de Israel.